Entras sin querer. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magibloc TK. Estaba ahí toqueteando las pantallas y sin querer le he dado a la pantalla en la que salgo ahí. No ha habido ni transición ni nada. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y es que os quería enseñar mi nueva camiseta, todo guapa. Tiene un pequeño problema y es que tiene un par de cositas que es de color verde, pero me imagino que los que la comprasteis ya os ha llegado entre ayer y hoy. A mí me ha llegado, me llegó ayer, realmente, me llegó ayer, lo que pasa es que no la he podido, ayer no me la pude poner. Y Macarn, 15 meses de suscripción, muchísimas gracias, de nivel 1, otro mes más por aquí, me encanta la camiseta, está guapísima, ¿eh? Yo creo que todas las camisetas, tiene un montón de colores. De todas las camisetas de Magibloc que hemos hecho hasta ahora, yo creo que la más bonita es esta, la del nuevo logo. Me encanta. Macarm, por cierto, te voy a poner un cofre de Streamlabs, ¿de acuerdo? Como regalo, como agradecimiento por todos estos meses de suscripción que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias para esa suscripción. Sí, José Castro. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, si se puede comprar en otros países, creo, algún país extra de la parte de España. Lo que pasa es que el sistema este de estas camisetas, que como lo hacemos como un sistema así como de crowdfunding, es solamente para España, pero en YouTube, debajo de todos los vídeos de YouTube, hay una tienda que es internacional, que llega a todos. Pero claro, es que son más caras, eso es lo malo, claro. Es que no se puede, es que si no eres PewDiePie es muy complicado realmente tener una tienda online grande que pueda vender a todo el mundo y que sea barata y asequible. Es muy complicado, ¿no? Sí, claro que hay. ¡Ey, Jolkiprune, muy buenas! Sí, hay tienda, o sea. Ahí, en los vídeos de YouTube, en YouTube, ahí. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí. José Castro, Arstener, Jolkiprune, Nikitus, Andrés, buenas noches también. Lucale, bienvenido. Georgie, muchacho. Francisco, Jesús, MSAP, bienvenido también, por supuesto. Macar, muchas gracias por esa sub. Terayo, buenas noches. Pepe Mil, Pedro, buenas noches también. Nandi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jesús Trujillo, Lord Bolívar, Alex, muy buenas. Me alegro mucho verte por aquí. A ver si hablo contigo de nuestro tema, el ese que tenemos pendiente. Están saltando dos notificaciones y no sé por qué, pero bueno. Volk, muchísimas gracias por esa pedazo de raid y bienvenidos todos los que venís de parte del canal de Volk, que estaba en directo. Sirpepazo, muy buenas. Discontroller, muy buenas. Abrobe, Oureman, ¿qué tal? Bienvenido también. Álvaro, Magikarp, Veracius, Maxone, Estela Cero, Xavi Roscas, madre mía. La verdad es que la comunidad, la familia que hemos creado entre todos de Magibloc TK, Javilach, Giordano, muy buenas a los dos. Zambi, ¿qué tal? Bienvenido. Y Volca, y ese fuá. Muchísimas gracias, Volk, por la raid. Dan Miatán, mira, hoy me he cambiado de dibujo. Tengo este todo guapo, que es el de la intro, me encanta también este dibujo. Vale, Alex, es que tengo mil cosas y estaba. Yo te contaré exactamente por qué tardan en responderte. Nox Game, muy buenas noches. Víctor también ahí, imparable. Fua. Hatas y Hanto, muy buenas. Belmont Alexander. Argalat, dice, espero el 7-0. He hackeado el juego, o sea, hoy viene 7-0 seguro, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Escorpión, Tornatore, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Torna? Bienvenido. Fer también, buenas noches. Estela Cero, creo que ya te había saludado, ¿no? Pero, lo digo otra vez. Codel, buenas noches. Hoy, ¿qué se juega? Pues vamos a jugar lo que toca, lo que corresponde cuando sea una nueva colección, que es un poquito de draft. Y José Castro dice: yo quiero una camisa. ¿Hay alguna carta Streamlabs? Oye, pues no hay ninguna carta de Streamlabs con la cual regale camisetas. Pero también por razones lógicas, ¿no? Porque. Pero estaría ya perdiendo dinero directamente. Chardy Jaume, buenas, bienvenido. Yuhu Draft, claro, draft, sale una nueva colección, habrá que draftearla, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo a hacer dos drafts como estas últimas noches, ¿no? El lunes y el martes hicimos, ayer y antes de ayer hicimos dos drafts, muy justitos de tiempo, pero nos cupieron. Claro, debe ser mítica y limitada. Como, claro, estaría bonito hacerlo, ¿verdad? Bueno, ya veremos, ya veremos. El caso es que seguro que alguno está en el chat y ya tiene su nueva camiseta. Por cierto, no estará por aquí. No estará por aquí por el chat. Milhouse. Bueno, luego si entra Milhouse, avisadme. Hey, Rotten, muy buenas noches. Que nos saluda desde Costa Rica, como siempre. ¿Cómo estamos, Rotten? Bienvenido. Ah, por el 7-0, sí, absolutamente. O sea, hoy es infalible. No, es que me ha llegado una carta hoy para el mural de los Drugos, el segundo mural de los Drugos. Me ha llegado este Anax firmado por nuestro buen amigo Milhouse, que suele pasarse por aquí por el chat y a ver si se pasa para darle las gracias. Y VC Santi Games, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Ya digo que no sé por qué están sonando dos veces las notificaciones, no, no, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. O sea, no, no entiendo por qué están sonando dos veces las notificaciones. Merch, eventos, Streamlabs, micro, no sé, no sé. No deberían sonar dos veces. No sé qué he hecho. Algo habré tocado en la configuración, supongo, ¿no?
Bueno, no sé. Nos pasó otra vez. Gracias, Santi. Ya te seguía en YouTube. Ah, o sea que es la primera vez que te pasas por aquí por Twitch. Pues muchas gracias, ¿no? Dice Hazas y Hanzo, pero si hoy haces 07 dejas Twitch. Si hoy hago 07, prometo que dejo Twitch. Y me paso a TikTok. Senpai, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tendré el directo abierto en una ventana. No tengo abierto, no lo tengo abierto en ninguna ventana, pero puede que sea alguna especie de bug del OBS, que como que te lo reabre internamente o algo puede ser. Domingo el TikToker totalmente. TikTok me parto. El gran MacG, bienvenido, ¿cómo estamos? Dice, soy nuevo, ¿dónde puedo ver mazos o recomendaciones para principiantes? Pues mira, si entras en mi página web, magicblocktk.com, que a veces pasa por allí debajo, por allí, por aquel lado, abajo del todo, pasa de vez en cuando en mi página web. Ahí en la página web puedes encontrar algunos enlaces a series de vídeos dedicadas a principiantes, ¿no? Aparte, efectivamente, como Discontroller ha puesto ahí todos los mazos del canal, en el chat los tenéis. Nachoros, buenas noches, Meser, buenas noches también. ¿Cómo estáis? Magic Block TikTok. Magic Block TikTok, me gusta también. Giordano dice: hola, soy nuevo aquí, ¿se puede trolear? Sí, por ser tú se puede. Carlos Hunt, bonanit. Ya sabéis que este es un canal abierto a todos los idiomas, por supuesto. Venga, vamos a darle cañita a Kaldheim, deseadme suerte, a ver si nos salen buenas raras y ganamos, ¿no? A ver, Senpai dice que se pilló el MTG Assistant. ¿Hay algún sitio donde explique su ayuda en los drafts y sellados? Hay un botón que lo activa si te saltan ayudas. Yo lo tengo. Creo que es esto. ¿Es esto? No sé si es esto. Yo lo tengo desactivado o nunca lo uso. Mira, deseadme suerte. Vamos a por ello. Dadme buenas raras y buenas míticas, por favor. Dios de las Magic, dame buenas raras y buenas míticas y ganamos. Buenas, Miguel, bienvenido. Juan Manuk, bienvenido también. Buenas noches. Del Kiprune dice: espero que no te pase lo mismo que a mí en el draft. Buenas, Royal Snipers, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos comenzando el día. Sí, mira, aquí te salen los picks. En estas cartitas que aparecen aquí a la izquierda, arriba, en el MTG Assistant, clicas y te dice las cartas, la calidad de las cartas. Pues mira, la carta más valorada sería esta, ¿eh? La Ribera Glacial, la Tierra Doble, o sea, la Tierra Nevada. Pero no la voy a picar. Esta carta es tocha, ¿eh? Podríamos intentar la baraja blanca negra. Esta también es buena, ¿eh? La sombra de Tergrid. La Vengadora de Skenfar no está mal, ¿eh? Te puedo dar algunas cartas extras. Me gustaría probar blanca negra de doble hechizo. No la hemos jugado nunca. Podríamos intentarlo, ¿no? No es un buen sobre, la verdad. La rara no es especialmente buena. De hecho, no es la más valorada del sobre. Le da entre 0 y 4, no tiene término medio. Firja ya le da un 3,5. Vamos a pillar la Fear, ya, venga, va. Además es clérigo y es ángel. Vamos a por la blanca negra de clérigos y ángeles desde el principio. No es un buen sobre, pero bueno, empezamos con la infrecuente. Vale, ¿cómo continuamos aquí? Pues aquí ya tenemos un clérigo elfo, que es un hechizo barato. El Pegaso no está mal, ¿eh? Por 3 es un 2-2 vuela, pero te hace más barato los hechizos de artefacto y de encantamiento. A ver cómo va. Voy a mirarle un poco las valoraciones. La mejor, dice, según esto, es la tierra, luego la tierra. Y luego el Sarul's Packmate. No, pero yo ya, primer pick, blanco-negro, voy a blanco-negro desde el primer momento. Como un loco. ¡Ey, Manu! Muy buenas noches. A ver si te escribo y nos vemos, ¿no? El arado gana solo, dice Francisco. La verdad es que no lo he visto ganar nunca. Las veces que lo he visto no ha he hecho nada. El arado. Si lo que diese fuese robar una carta, pero da tres blancos y tres vidas que a lo mejor no son muy relevantes. Buenas noches, Conan Rey, bienvenido. Nada, como he dicho, vamos a blanco-negro, vamos a montar un mazo de clérigos ángeles. Y Nikitus, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Me alegro mucho de que te animes a suscribirte y te voy a regalar un cofre de Streamlabs de la colección básica que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por esa suscripción. Como decía, ya está decidido. Blanco-negro de doble hechizo por turno. Y en este sobre, Valentía de los Dignos no está mal para el tema del doble hechizo, pero creo que voy a picar el amo. El amo de Carfel, el amo de la pradera de Carfel, me gusta. Voy a cerrar esto, no quiero ayudas. Voy a draftear como me dé la gana. Buenas, Lili Waco, ¿qué tal? Bienvenido. Y Daniego, también bienvenido. Duckless DJ, buenas. El arado con buey es OP y sin buey es caca. El toro de España, dice Puchoni. Expinitas, muy buenas.
Saludos a todos los que vais entrando, Ed. Buenas noches también. Poquito a poco aquí la gente ya va entrando. Hoy hay competencia, ¿eh? Hoy hay mucha competencia en Twitch. La verdad es que cada día hay más gente streameando y con más espectadores. Es increíble cómo está Twitch en español últimamente, Magic. Hey, Jane Godal, muy buenas. Bienvenido. Marco Warcry, buenas también ahí. Buenas noches, Dartak. ¿Cómo se llama el programa de ayuda? Se llama MTG Assistant. Es de Aether Hub. De Aether Hub, no del otro hub, de Aether Hub. Vale, pues la verdad es que, a ver, en cuanto a clérigos y tal, y blanco-negro, están saliendo cositas, ¿no? El Jarl de los Olvidados es buena, ¿no? Este sobre, el farsante de linaje no es malo, ¿eh? Quizás sea incluso mejor. Yo creo que este bicho en el mazo que nos estamos montando, de clérigos, o esto no es clérigo, pero bueno. Este está ahí con el Jarl, pero creo que es un poquito mejor el Jarl. El Jarl tiene sinergia con este tipo de bichos. Este bicho va a ser un 2x1 muy majo. Está ahí la cosa, ¿eh? ¿Quién 3-14 vota por el farsante? A ver qué dice Aether Hub. Sí, lo ponen por encima el farsante. Por encima del Jarl. Bueno, le dan 3.0 a los dos, ¿eh? El Wither Crown no me gusta demasiado. No picaría el Wither Crown, la corona marchitadora esta. Es infrecuente, no lo volveremos a ver. Otro clérigo. Esto ya es temática nevada, por cierto, no hemos picado nada, nada nevado todavía, todavía. Aquí caca, ¿eh? Este sobre es muy malo para nosotros. Este funciona solo con tierras nevadas. Quizás. Pero es clérigo. Es un 0-4. Bueno, lo voy a picar. Ya veremos luego hasta dónde llegamos con él. Esta carta tampoco es mala. Pero sí, nada, malos sobres en general para la estrategia que hemos elegido. Quizás se haya reforzado un poquillo. El vehículo no me disgusta, tiene razón, Ed. No está mal el vehículo. No es malo del todo. Y he dicho del todo. No me acaba de convencer. Paglisalva dice: ¿Ya hemos hecho el 7-0 o llego a tiempo para verlo? Oh, ya lo hemos hecho, te lo has perdido. Es broma, es broma. Acabamos de empezar. Acabamos de comenzar. Mira, este equipo es bueno con este tipo de cartas. Con discípula de. Bueno, y con este también pega, claro. Vamos a picar la otra discípula Colmillo Anciana. Y de momento no tenemos temática nevada, salvo por el sacerdote de la linde embrujada. En mi pueblo todas las lindes están embrujadas. Dice el gran McG, ¿todavía se puede hacer un mazo de voladoras? Se puede hacer en histórico y no es malo del todo el mazo de voladoras. Pero claro, cuando yo hice la serie de la Azorius Flyers, el mazo de voladoras era para estándar, era el año pasado. La mayoría de cartas de ese mazo rotó, así que no es lo mismo, no es igual de bueno. La valoran bien, le dan 3.0 a esta carta, ¿eh? A la que yo he picado. A ver, no voy a guiarme mucho por lo que ponga aquí, pero al menos como curiosidad está bien, ¿no? ¡Ey! Qué pena que no sea clérigo esto, ¿eh? La carta es muy buena. Es nuestra segunda carta blanca, por cierto. O sea, de momento tampoco estamos fijados al blanco, ¿eh? Si hace falta quitar la Firja, la quitamos, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría. Es que es buena, porque es 5, también es cierto que son 5, pero es un 2-4, vuela vínculo vital. Y la fiesta empieza cuando empiezas a jugar dos. Es que si juegas dos hechizos un turno, ya se va de madre esto. ¡Ey! M Blanco Suar, buenas, bienvenido. Decidme si la música suena muy alta, avisadme porque estoy probando cosillas nuevas con la música. Buenas, Dinon, ¿qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos comenzando el draft. He forzado blanco-negro desde el primer momento. Quizás haya sido un error, pero lo he forzado desde. ¡Ey! Una llanurita nevada. A ver, me gusta mucho la. O sea, no me gusta mucho, pero quiero decir, es un posible pick la rapaz del campo de batalla, sobre todo con el hechizo, con el mazo de jugar dos hechizos. Porque cuesta solamente uno, entonces es fácil explotar esto. Pero aquí el pick es la llanura nevada. Sin duda, hay que tener tierras nevadas, sí o sí. Y como aquí ninguna carta. Esta no me gusta, ¿eh? No me parece buena. Venga, va. ¡Ey! ¿Cómo ha llegado esto tan lejos? O sea, es decir, iba a picar esto, el clérigo, o este otro, que también está bien en este mazo, estas dos cartas. Pero es que esta carta es buena, ¿eh? El ataque al cráneo. Es buena por 4, pero es que profetizando es cremita, ¿no? Alas de cuervo, ya he dicho que si podemos picar algunas alas de cuervo de esas, las vamos a picar, ¿eh? Es una carta que me gusta.
Me gusta más incluso el pico filón dorado este que el carve. A ver, ¿cómo lo valora el Leather Mira, lo pone por delante. 1.5 al pico. Lo voy a picar, no sé si lo vamos a jugar. Pero me gusta. Jesús Trujillo, muchísimas Recién ha gracias. comprado 5 cofres de la naranja mecánica. Madre mía, menudo crack. Muchísimas gracias por esos 5 cofres de la naranja mecánica de Streamlutz y mucha suerte con ellos. Mira, al final voy a picar la carta que queríais, aunque no creo que la lleguemos a jugar. Aquí pico la infrecuente por razones de bóveda. El equipo que quería jugar. No sé si lo jugaremos, pero es una posibilidad. Y venga, viene el segundo sobre. Deseadme suerte. Dadme por favor, una buena rara. O sea, no me puedo quejar. Es una buena rara. No puedes dejar pasar una ira de Dios. Runascar este. La idea es jugar en torno a él. Si el oponente se pone por delante, le dejas meter criaturas en mesa, haces ira de Dios y a luego, hasta luego. Luego, a ver, hay cartas. No es un gran sobre para nosotros. Podríamos picar el amo de la perrera, el clérigo del código hechizo. Podríamos llegar a picar incluso el guardián del salón de los dioses. No es un gran sobre tampoco. Pero bueno. Torbigio. Cuando digo razones de bóveda, es que cuando vas juntando. Cuando tienes 4 copias idénticas de una carta, la quinta copia de la carta va a la bóveda. Y cuando se llena esa bóveda de cartas, te dan comodines. Te dan un comodín mítico, 2 raros y 3 poco comunes. La bóveda se llena con cartas comunes y poco comunes. Pero las poco comunes llenan 3 veces más que las comunes. Por eso siempre que veo una infrecuente y no quiero picar nada en particular, pues pico la infrecuente. Ojo, nuestro mazo de clérigos. Ah, no, me he equivocado. Pensaba que era la rara. La rara que daba más uno a todas las criaturas. De un tipo. Reanimador, inmovilizar con oro, otro clérigo más. Vale, en este sobre hay cosillas, no es la bomba, el sobre, la discípula, pero bueno, ya tenemos 2 discípulas ya y si queremos veremos más. Voy a picar el primer removal del mazo, ojo. Me estoy dando cuenta de que no tenemos removals todavía en este mazo. Bueno, sí, el Runascar. Más un y dañar 2 veces profetizando mola, ¿eh? La tierra, no, ¿qué tierra? La isla. Esta tierra. ¡Oh, espérate! Os juro que me la había saltado, no me había fijado en ella. Venga, vamos a picar la tierra, sí, es cierto. No picamos el removal, pero es que la tierra es buena en este mazo, es bastante buena. Tiene razón, sí, me la estaba saltando. Me la estaba saltando. Es que como hay tantas, y casi ninguna encaja en tu combinación de colores, ni me di cuenta de que era la blanca negra. Di por hecho que era de otra combinación de colores. Y Nowhere87, gracias por ese follow, bienvenido. Vamos a ver, que en este sobre hay cosillas. Hasta la tierra es tentadora. De estas ya tenemos 2, pero creo que aquí el pick es este, ¿no? La pastora del cosmos. En este sobre, sí. No me picar el alado. El alado que te llama, dice. No, no, no. Buenas, Asunato, bienvenido. Kezkak, muy buenas. Ah, bueno, ha sido Kezkak el que ha hecho saltar la liebre, que me ha hecho que me fijase en la tierra, efectivamente, que es bastante buena en este mazo. Yo creo que a estas tierras les ha faltado que diesen maná de los dos colores. Que diesen blanco-negro, entrasen giradas, no tuviesen subtipos, pero que tuviesen una buena habilidad, ¿no? El arado para el buey de España. Buenas noches, Nowhere. ¿A qué hora sueles hacer directo? Pues más o menos hasta ahora, a partir de las 10 de la noche. O sea, he empezado hace 18 minutos. Unas 3 horas todos los días. De domingo a jueves. Mira, aquí está el buey. Ay, el combo. El combo. Me gusta mucho la runa, ¿eh? Me gusta mucho la runa. Voy a picar la runa. Incluso, llamadme loco, incluso por encima del fiel de coma y por encima del Jarl de los olvidados. Esta runa es muy buena. Está bien la runa. Nada, gracias a ti, Nowhere. Ey, Dark, ¿qué tal? En buenas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Pero en nuestro mazo tiene alguna rara? Ah, sí, tenemos la ira, la ira, la ira. Voy a picar la runa, ¿eh? O sea, ya digo, el Jarl está bien. Me gusta el fiel de coma, no es mala criatura. Hace cosas. Incluso esta aura no es mala, ¿eh? Esta aura es buenecilla. Nos podríamos plantear los ritos del pueblo. El buey nunca, lo siento. Vale. Aquí ya sí tenemos un sí o sí. Bueno, podríamos picar el corcel, pero creo que es un poquito mejor el inmovilizar con oro. A ver cómo vamos de curvita. Vale, tenemos unas cuantas cositas de coste 2 ya. Y Peter Lopeta, muchas gracias por el follow, bienvenido. Asunato dice, ¿los mazos Golgari que no sean de elfos los crees buenos en estándar?
Sí, Golgari Aventuras siempre se ha jugado y no veo por qué no se va a seguir jugando ahora, la verdad. No ha sido nunca un tier 1. Bueno, sí ha tenido alguna racha así buena y tal, pero ahora mismo no es un tier 1. Pero yo creo que Golgari Aventuras o Golgari Agro, tanto en estándar como en histórico, es un mazo a tener en cuenta. Ahí esta carta me encanta, ¿eh? Uf, aquí hay un verde buenísimo, fijaos. Cartas verdes muy chulas. Blanca, aquí tenemos. Pero creo que hay que picar el campeón. Ese truco está bien también. Sobre todo con criaturas con habilidades de entrar en juego y cosas así. Pero creo que el pique es el campeón de Oromau, ¿verdad? Por encima del corcel incluso. Sí, mira, como dice Ketka, la tierra doble de Kaldheim va a favorecer mucho las estrategias Golgari, así que si ya eran buenas antes, ahora serán mejores. Buenas noches, Black Rhino y Vanderleigh. Muchas gracias por ese follow también, bienvenido. Ah, que están viniendo sobres muy malos para nosotros. Muy malos. Es que no hay cartas de nuestros colores. Esta, mínimamente jugable. Voy a picar el truco. El más uno, más tres, enderezar y volar. Este truco es bastante bueno. Hace muchas cosas por un solo mana blanco. Con este mazo necesito muchas cosas que no tengo todavía, efectivamente. Necesitamos cartas que reciban, que tengan ventaja. No sé si esto merece la pena. Lo probamos. Venga, va, vamos a probarlo. No quiero ninguna de estas cartas. ¿Picamos el arado? Es que no me parece que sea bueno, ¿eh? Aquí pico la infrecuente. Carta blanca por rellenar. Venga, pues a ver si tenemos un poquito de suerte en el último sobre y nos sale al menos una carta buena para el mazo. Con una carta buena para el mazo me conformaría. Ay. No tuvisteis fe en mí, no tuvisteis fe en mí cuando dije en el primer pick vamos a hacer un mazo de clérigos y ángeles. ¿Os acordáis de mi primer pick? Firja, jueza del valor, y ahora hemos recibido nuestra recompensa por haber ido a blanco-negro de clérigos ángeles. Pues ahí está. Ahí está. Gol. Me gusta mucho eso, Puchoni. Tiene su gracia. También está bien. El estruendo es jugable, la pastora es jugable, la valentía es jugable en este sobre. O sea, hay cartas jugables para una blanca negra. Bueno, es que ni una carta negra. Bueno, esta, pero no me parece buena. La valquiria justa es el pick. Pues aquí ya hay que pensar un poco en tema de vínculo vital. Ganar vidas puede ser interesante. De momento de ganar vidas. Bueno, tenemos la Firja. Y la runa. Esta es buena también, ¿eh? Me gusta mucho esta carta, muy buena, me gusta mucho, muy divertida, sobre todo es que es divertida, es morona. Vale. No tenemos nada, nada de removal, nada, salvo un Ruinascar. Nah, aquí el pick es el busca historias. Es clérigo y cuesta 2. Es un. Bueno, ya tenemos bastantes cartas de coste 2. Voy a quitar esta cosa. Quizás hasta el sacerdote quizás quitemos, ¿eh? Tierras nevadas. Es que tenemos una tierra nevada. Voy a quitar hasta el sacerdote. Y esto va al hueco del coste 2, sin duda alguna, ¿no? Del busca historias. Es suficientemente bueno. Y Alas de Cuervo es una buena carta para él, por ejemplo. Ya sé que cuesta 2 más 2 el Alas de Cuervo, que no es un equipo barato para lo que hace. Pero cuando tienes el mana, es bastante bueno. No ha salido ni una sola carta de las de jugar dos hechizos. Ni una. Bueno, sí, la única Firja, nuestro primer pick. Y no hemos vuelto a ver ninguna. Ha sido muy mala suerte, la verdad. El guerrero ángel, ángel, tipo de criatura ángel, por cierto, es útil para nuestro mazo. ¿Esto cuándo se dispara? Cuando juegas un ángel o un clérigo, perfecto, excusa perfecta. Nada del otro mundo este bicho, nada del otro mundo. Por cierto, ¿aquí cómo lo valoran? Oye, valoran el 2-2x2 este. No es fácil hacerle fuerza 3. Voy a picar igualmente la Valquiria. Lo valoran muy alto, ¿no? Al Berserker ese. Vale, un pantano nevado. Pantano nevado y el bicho que se aprovecha del tema nevado. La Draugr Nefasta. Que es bastante buena.
El problema. Hey, buenas noches, Exodeth. Buenas noches, Marai también. El regresar al cementerio dos cartas del mismo tipo me lo tengo que plantear. Sí, aquí el problema es que si pico el Draugr, no tengo tierras nevadas. Y si pico el pantano nevado, no tengo cartas que aprovechen las tierras nevadas. Voy a picar la Draugr nefasta y ver si tenemos suerte y podemos picar una tierra nevada más o algo. Y si no, pues ya veremos. Es que no tenemos ni una sola carta. Pues sí, bueno, el sacerdote. Espero no arrepentirme de haber tomado esa decisión, que ha sido un poco meh. Valentía de los Dignos, esta carta es buena y funciona bien con por ejemplo, el Busca Historias. O con cualquier voladora en general, ¿no? O sea, no es una buena carta, pero puede funcionar en nuestro mazo. Otro Busca Historias. Llanura nevada. Pero ya he dicho que probablemente no vayamos a tema nevado. Mira, nos sale aquí otra Draugr nefasta y una llanura nevada. Pero es que teniendo en cuenta que nos ha salido una de las mejores cartas de la colección, la Valquiria Justa, vamos a intentar potenciar un poquito el tema del vínculo vital. La tierra está... Nah, es que esta tierra, tal y como vamos, no la vamos a activar en la vida. En todo caso, la llanura nevada. Pero es que solo tenemos una carta. Es que la voy a quitar, esta carta. Voy a picar esto. Me voy a olvidar del tema nevado, seguramente, en esta partida. Ya sé que da pena. Vamos a ganar vidas. Vamos a apostar esto fuera. Bueno, a ver, que por poder se puede dejar dentro. Tenemos una tierra nevada. Pero vamos al tema clérigos. Vamos al tema clérigos. Y ganar vidas. Y a ver si la Valquiria Justa... Robamos alguna partida con la Valquiria Justa. Ojo a esta carta, ¿eh? Tenemos invocar a lo divino en el banquillo. Creo que tengo uno de estos. Lo de ganar cuatro vidas... Poca broma. Podríamos también picar esta tierra nevada. No es mala. Y ahora viene la tierra que no necesita. En el sobre, en el cual no hay nada que queramos, viene la tierra que no necesitamos. No creo que vayamos a jugar esto. Otro arado. Lo mismo digo, no creo que vayamos a jugar los estos porque al final no tenemos tierras nevadas. Podría haber... Mira, tres vienen. Ahora me voy a arrepentir, ¿verdad? De no haber picado las tierras nevadas. Hemos dejado pasar dos tierras nevadas por coger otras cartas mejores también, ¿eh? Nah. Esto se puede jugar. O sea, he visto cosas peores. Es jugable. Aquí da igual. Bueno, pues nada. Se acabó. Ya tenemos el draft terminado. Tenemos... Bueno, no está mal. Tenemos un par de raras buenas. La Valquiria Justa y el Ruinascar. Dos raras jugables. Esta creo que es mejor. Y esta depende. Depende porque tenemos un mazo muy bichero. Y es un poco antisinérgico con nuestro mazo, pero siempre las iras son buenas en limitado. Vale, sobran dos cartas. A ver, 7 y 8, 15, 16, 17 tierras. Parece correcto. Quitaría quizás un pantano. Y metería una llanura más. O sea, 8, 9 generadores blancos y 8 generadores negros. Creo que el mazo lleva un poquito más de blanco que de negro. Y aquí tenemos que elegir qué quitamos. Vale, pues esto, las Draugr nefastas. Fuera. Ya está, arreglado. ¿Criaturas? 15 criaturas, lo cual está bien. Este mazo es muy malo, de todas maneras. No tenemos removal. No tenemos nada. Tenemos un inmovilizar con oro y un Harn de los olvidados. Y ya está. Y bueno, tenemos un Ruinascar, ¿vale? Tenemos una ira de Dios. Tenemos el reanimador, por cierto, también. Yo creo que este reanimador lo vamos a aprovechar, ¿eh? Me he dejado el jinete pavoroso para tener algo así un poco potente. No sé yo, Galback, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Víctor, gracias por haberte pasado. No trabajes mucho. Bueno, sí, trabaja mucho. Hay que sacar la empresa adelante. Venga, pues no lo veo mal. Lo veo jugable el mazo. Ya digo, nos falta removal. Nos falta removal. Pero tenemos un par de cartas que atracan bastante, como son Firja y la Valquiria Justa. Va a ser difícil que lleguemos a 27 vidas, pero bueno, tenemos muchos clérigos. Pensad una cosa, Valquiria de tercer turno, Sabia de cuarto turno. O sea, decir, imagínate que haces segundo turno Busca Historias, ganas dos vidas, Valquiria Justa y Sabia de las Sombras, a lo mejor subes a 27 casi del tirón, casi.
Vamos a darle. Buenas, Román, ¿qué tal? Bienvenido. Claro, Inilius, efectivamente, la Firja, si consigues activarla una vez, si consigues dispararla una vez su habilidad, ya es imparable, ya es todos los turnos, claro, lógicamente, porque ya la ventaja que te va a dar hace que ella misma es sinérgica, o sea, su habilidad es sinérgica con su propia. Su habilidad, o sea, digamos, lo que dispara su habilidad crea sinergia con la propia habilidad. No sé si lo he explicado bien, pero es mental, no lo habéis entendido, ¿verdad? El que exilia artefacto y ganas 4 vidas. Artefacto o encantamiento, ¿no? Lo vamos a pensar luego, a ver si lo metemos. Porque hay muchos artefactos y encantamientos en esta colección. Pero claro, tantos como para llevarlo de base. Uf. Madre mía. La mano es lentísima, pero me la voy a quedar. Tenemos turno 2. Turno 2. Turno 3. Turno 5 y 6. No sé, ahora veremos. Si tenemos un poquito de suerte y no robamos más tierras. Montaña. Bueno, montaña. Rojo-verde, ¿no? ¿Rojo-verde o no? Se huele cremita. Vamos a ver. El rival yo creo que juega. Bueno, juega. La mano, a ver, no era buena. Pero claro, lógicamente. Si contaba con robar algo que no fuese en tierras. Tenemos el reanimador, o sea, si me mata la Valquiria tampoco es el fin del mundo. No ataca, buenas noticias. Atacamos. Ya sé que también con este bicho conviene quedarse bloqueando. Y tenemos dos bichos que no son clérigos. Tenemos un montón de clérigos en el mazo y de ángeles, pero no han salido ninguno. Estoy tranquilo porque tenemos esto para reanimar. Por si nos mata la Valquiria. Y aquí, bueno, lo malo es que perdemos 2 vidas. Y que no vamos a llegar a 27. Pero bueno, ya veremos qué pasa. La buena noticia es que como hemos robado tantas tierras, podemos jugar todas las cartas. Esta es buena. Bueno, ya me entendéis. Uf, qué lástima que estamos obligados a atacar, ¿verdad? Porque con esto sería un buen bloqueador. Creo que voy a jugar esto, ¿eh? Son muchas vidas. Subimos a 25, automáticamente. Subimos a 25 vidas. Si ganamos 2 vidillas más, esto ya llegamos a 27 y nos volvemos loquísimos. Si no hubiese atacado el turno anterior, tendríamos 27 vidas ahora. El rival, yo no sé qué narices está haciendo, pero tiene. En mesa tiene una llanura, un pantano y 2 tierras que necesitan rojo verde. Eso sí, nosotros seguimos robando tierras. Lo que no sé es por qué. ¿Por qué juega de Luis antes de atacar como si fuese un novato? Como si fuese un novato aquí. Juego mi bicho y te ataco. He dado por hecho que él no tiene nada. Es que yo creo que el rival tiene un cacao de mazo que no sabe ni por dónde le vienen. No ha jugado nada en 2 turnos. Como nosotros. Veintiséis vidas. Ay, Dios. Podríamos hacer incluso este, y atacar un poquito ya más en condiciones. De hecho, creo que lo voy a hacer. Qué lástima, que no, una vida, 26 vidas. Es que no nos han salido clérigos. Mira que el mazo lleva un montón de clérigos. Ah, no quería atacar con este, me he equivocado. No quería atacar con la sabia. Era un bloqueo obvio, o sea, he regalado este ataque. Ahí me he equivocado, ¿eh? Pero bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que ahora podemos reanimarlo y tampoco está tan mal. ¡Ey, Blerus Mihawk! Sí, claro, mañana va a haber. O sea, esta semana en YouTube, la semana entera la voy a dedicar a Draft, ¿vale? En YouTube. Ayer hubo vídeo de Draft. Hoy ha habido vídeo de draft en YouTube.
Y mañana va a haber vídeo de draft. Y seguramente pasado mañana también. O sea, que tranquilos, que toda esta semana la vamos a dedicar un poquito a draft de Caldem. El rival yo creo que tenía en mano cartas de todos los colores habidos y por haber, y colores que no existen en Magic también, y claro, pues así no va a ninguna parte, ¿no? Sí, M. Blanco Suar dice que la Valkyria en el mazo Soul Sisters va guay. Sí, sí, hay que probarla. Lo malo es que en el coste 3 ocupa un sitio importante, que es el de Elliot, el de Linden, Lurrus, Luz del Destierro, muchas cartas de ese estilo. ¿Pero esto qué es? Pero si el mazo estaba bien curvado, ¿no? Es que otra vez Mulligan, otra vez... Pero si el mazo tiene un montón de cartas, ¿qué está pasando? ¿Qué timo es este? Es que la partida anterior igual. Y ahora me vienen dos llanuras. Ah, venga, nos la quedaremos. Venga, me quito la carta más cara. Zombie dice que ya no se juega Affinity en Modern. Bueno, pues pon a tú de moda de nuevo. Este Lázaro dice que tenía tres cartas moradas en mano, seguro. ¿Quitas Linden? Sí, sí quitas Linden. El problema es que... No es un gran problema. ¡Ey, Kyocer! Muchas gracias, Kyocer, por esa raid. Se agradece un montonazo y bienvenidos todos los quienes de parte de Kyocer. Estamos aquí... Ah, me tengo que descartar. Estamos aquí jugando Magic Arena. Creo que lo mejor es quitarme la Firja, ¿eh? Llamadme loco, pero... Un coste 5 de doble negro. El juego nos está troleando, como estáis viendo. Voy a jugar el Busca Historias. Ya sé que me lo voy a matar luego con Ruinascar más adelante. Pero para que él tenga la necesidad de jugar muchos bichos para pasar, ¿vale? La idea es que este Ruinascar se lleve por lo menos 3 criaturas por delante. Nah, pero Linden se puede quitar sin problemas en ese mazo. No me fastidies. Pesadito, ¿no? ¿Veis? Yo llevo de estas también y no me han salido. Injusticia. No vamos a atacar, vamos a defender, vamos a... Es que tenéis que... Vaya desastre, ¿eh? Vale, Bigfoot, gracias. Vale, lo de que estés por ahí de fondo oyéndonos, al menos. Vale, profetiza. Por cierto, se ha quedado atascado en dos tierras nuestro rival. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a atacar? Quizás tendría que haber atacado, ¿no? Venga, venga, va. A ver si hace doble block. Hizo el doble block, me vale, nada. Ah, tendría que haber jugado a bichos. Este bicho el turno anterior, porque viendo que se ha quedado atascado en dos tierras era buena idea. De todas maneras, él tiene 6 cartas en mano. No, 7. Tiene 7 cartas y nosotros tenemos 2. Así que la partida pinta bastante mal. Buenas, Chemaker, bienvenido. El problema es que hemos hecho Mulligan. La mano era... ha sido muy mala la mano, ¿no? En general. Vaya caca de partida, ¿eh? O sea, dudo que podamos llegar a ganar esto. Salvo que hagamos el mejor Ruinascar de la historia. Vamos a necesitar muchísima suerte. Vale, ya encontró su tercera tierra. Vale. ¿Sabéis qué? Voy a equipar este amo de la perera de Carfel. Lo voy a equipar, le vamos a dar volar y vamos a ir pegando de 5 en 5. Esto tiene vínculo vital. O sea que va a ser difícil que lo matemos. Sí, no, hemos hecho Mulligan y nos ha quitado 2 cartas extras de la mano. Ha sido duro, sí. ¿Otro rival? Verde, azul, negro. De momento cartas verdes no ha jugado. Y dices, no, es que lleva una tierra con verde, una tierra doble. No, no, es que lleva un bosque. Bosque básico. Pasamos turno, vamos a dejar que juegue otro bicho más y tiramos la ira.
Exodus, dices, estoy harto de Sultai. Hasta en limitado las veo ya. Ya digo que de momento tiene un bosque, pero no sabemos por qué lleva verde aún. Poveda dice que se juega una barbaridad de tricolores. Supongo que como todos los sobres llevan una tierra nevada, que puede ser doble, ayuda bastante, ¿no? Se nota eso en algunas colecciones. No, gasta el maná en jugar más bichos, no linchar. Qué rabia. ¿Forzamos? ¿Le dejamos jugar a otra criatura más? ¿O quizás ya es demasiado forzar? Creo que es demasiado forzar. Porque, a ver, tiene aquí dos cartas. Una va a ser un removal, me parece. Y bueno, Javier Domínguez, wow, qué lujo. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid gigantesca. Muchísimas gracias. Y por supuesto, voy a jugar esto ya, ¿eh? Bienvenidos a todos los que venís de parte de Javier. Y Saida, gracias por ese follow, bienvenido. A tope con los drafts, muchas gracias, Javier. Me voy a dejar la llenura en mano porque nos ha jugado antes ya dos clérigos de estos de los que descartan. Y no quiero que me haga un tercer clérigo y nos descarte la Valquiria. Le he equipado esto para robar ya, ¿vale? Para aprovechar el mana. Funciona igual, te da el vínculo vital. Buenas, Timatimi, gracias, bienvenido. Gracias a todos los que venís de parte de Javier, se agradece un montonazo. Estamos jugando draft de Kaldheim, obviamente. Hoy he garantizado el 7-0. Creo que esta es la primera partida, ¿no? ¿O es la segunda ya? Es la segunda partida ya. Vale, bueno, malas noticias. Que estamos robando demasiadas tierras en esta partida. Hemos hecho mulligan. Nos ha tirado un par de clérigos de estos que descartan. Y luego nos hemos robado demasiadas tierras. Me imagino que la última carta la tiene profetizada hace bastantes turnos, esa carta de ahí. Me imagino que es un removal y nos va a matar la Valquiria. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Si hay suerte y no nos mata esta Valquiria, ¿por qué se para la prioridad? ¿Qué cuesta uno azul? Ah, será el de subir permanente a la mano, ¿verdad? Va a ser el de subir permanente a la mano. Ahí está. Marcharse del reino. Lo suponía. Lo ha malgastado, sinceramente. Subirme a la mano la criatura cuando tengo tantas tierras, yo creo que lo podría haber guardado para más adelante, ¿no? Para alguna otra situación mejor. ¿Os imagináis que ahora me tira un counter? Si me tira un contra la Valquiria, entonces no lo habrá malgastado tanto. ¡Hala! Y sacrifica el bicho. Uf, este... ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos el caminante de neblinas? No me parece el bicho más peligroso del mundo, ¿eh? Me lo voy a guardar en mano por si acaso jugase alguna criatura más preocupante, ¿no? Total, nuestro bicho tiene ahora vínculo vital. Espero que no me descarte esto de la mano. Ya hemos visto que tiene cosillas de descarte. De hecho, lleva de todo, ¿no? Lo que no hemos visto es verde. O sea, lo que nos falta es... Lleva bosques. Bosques básicos. Lleva bosques básicos. Y no juega ninguna carta verde. O sea, no ha jugado todavía ninguna carta verde, quiero decir. Esta era su gran jugada. Esa era su gran jugada, parece ser. Voy a atacar. Que él no tiene vínculo vital, nosotros sí. Me da miedo que juegue un bicho más peligroso que este. Quedarme bloqueando habría sido también una opción, pero me daba miedo, ¿no? Que como antes ha atacado, es como que indica como que algo tiene en mano, ¿no? Algo raro tiene, ¿no? Me da un poquito de miedo. He pensado, si el turno anterior jugó esto, jugó esta cosa, es porque ya no le queda nada. Nada que sea mejor que esto. El +4, +4.
Coto, sí, podría ser. La carta verde, que hemos dicho que lleva verde, lleva bosque, sino... ¡Ey, Kike Rock! Bienvenido, buenas noches. Dreju, muy buenas también, ¿cómo estamos? Bulujiki, un saludo también. Pelijustrano, buenas. Rojone dice, pues yo estuve intentando hacer un deck con todas las runas y las espadas que cuestan uno, equipar uno y dan uno. Mola. Es que llaman, el otro día me lo comentó alguien, se está jugando el mazo de auras con todas las runas y con cosas que abaratan los costes, como el bicho este blanco de Teros, un búho, un pajarraco volador que reducía el coste de las auras en uno. Con eso y con el enano nuevo que reduce el coste de las runas a uno. ¿Merece la pena hacer esto? Me lo voy a guardar. Lo que no sé es por qué no lo he profetizado. Lo voy a profetizar al menos. Osmosis John, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Menuda batalla de Metapods. Camille RSP, oye, muchas gracias, bienvenido. Una leyenda. Muchísimas gracias por ese follow. Danit, buenas noches, bienvenido también. Madre mía, yo creo que... ¿Qué hacemos? ¿Jugamos esto? Guerrero Ángel Blanca 4-4. Esto es cuando entra en juego, ¿verdad? Sí. Vale. Creo que voy a jugar el Jarl este turno. Aunque no vamos a poder atacar con él. Aunque lo digo, jugar el Jarl para sacrificarlo. Y poner un 4-4 que vuela. Venga, va. Vamos a ello. Luego ya, por si ocurre cualquier cosa, para ganar ya las vidas. Gano las vidas ya este turno, por si, yo qué sé, o sea... Podría haber hecho algo en respuesta, pero no lo ha hecho, así que... No me he querido confiar ni hacer cosas extrañas. Estamos a dos ataques de la victoria. No ataca él tampoco. Más uno, más tres, ¿eh? El rival que tiene. O sea... ¿Por qué lleva bosques? Hemos visto su mazo entero. Le quedan 13 cartas en el mazo, ¿eh? Le quedan 13 cartas en el mazo. Hemos visto todo su mazo y no ha jugado nada verde. Es increíble. Se vino la victoria. Qué sinergia con tierras. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Me he robado... Los últimos 4 o 5 draws han sido tierras todo, ¿no? Buenas, Javi SR, ¿qué tal? Bienvenido. La verdad es que no estoy muy contento, ¿eh? Primero, creo que el mazo es bastante malo. ¿Qué me he montado? Una Orzo de clérigos y ángeles. Mira, para los que estéis entrando ahora, que estamos casi 400 espectadores ahora mismo ya en directo, me he montado esto. Me han venido muy mal los picks, ¿eh? Realmente. Entonces, en el first pick, first pack, he picado una Firja, jueza del valor, y yo pensé, me hago el mazo aquí de jugar dos hechizos, blanco-negro orzo, clérigos, ángeles, el mazo perfecto. Y luego no ha salido nada, no ha salido nada de ángeles, en todos los sobres no ha salido nada de ángeles, ni de jugar dos hechizos, salvo el tercer sobre, first pick, Valquiria Justa, que es la carta perfecta para este mazo. Luego por ahí creo que también hemos picado uno de estos que va perfecto en este mazo, y bueno, Firja es complicada. Es complicada porque... Es complicada. Pero como es clérigo y es ángel, es muy fácil que te empiece a encajar con cartas como esta. Cartas de clérigos, básicamente. Hay sinergias con el tipo de criatura clérigo o con el tipo de criatura ángel. No, la verdad es que nos ha salido poquísimo. Mucho menos de lo que yo esperaba, ¿eh? Yo esperaba mucho más, pero bueno. Tampoco... Y el rico rare pick. La verdad es que es el único... Tenemos dos raras. En el segundo sobre, por cierto, en el segundo sobre nos salió... Uno es un Runascar, en el segundo sobre, y en el tercer sobre la Valquiria Justa. Primer sobre no recuerdo cuál fue la rara. ¿Alguien se acuerda cuál fue la rara en el primer sobre? No era una rara buena y estaba más o menos al nivel de una Firja. Pero no recuerdo qué rara era. Ah, era... Buah, no, entonces era mala. Era el Tibalt, la artimaña de Tibalt, ¿no? El Tibalt's Trickery, en inglés. ¿El elfo de robar carta? Vengadora de Skenfar. Es verdad, el Tibalt Sikri salió en otro sobre, ¿verdad? Un Berserker negro. Cada uno dice una cosa. Bueno, como está grabado lo podremos ver.
Ya no me acuerdo, ¿eh? Ah, es verdad, el elfo negro de robar cartas. Es cierto, es cierto, es cierto. Que solamente robas cartas y pierdes una vida cuando el oponente. Cuando muere una. Perdón, cuando muere una criatura tuya que sea elfo o berserker eres, ¿no? Llevo así varios días, ¿eh? Es constante. Todas las partidas son así. Igual, la partida anterior Mulligan igual, esta igual Mulligan, pero todas así, ¿eh? Tres pantanos, tres cartas blancas, todos los drafts. Ayer lo visteis, ayer jugamos dos drafts y esta mano de triple de un color y triple de otro, pues yo qué sé, cinco o seis veces por lo menos. ¡Ey, Amebu! Gracias por el follow, bienvenido. Me hacemos Mulligan, nos quedamos esta mano que es bastante buena. Y aquí la pregunta es, ja, ¿qué te quitas? ¿Me quito el campeón Oromau y apostamos por las voladoras? Turno 2, 3, 4. Venga, va. A ver, la gracia de este bicho es que es como si tuviese evasión. O sea, al girar un bloqueador, ¿vale? Una criatura objetivo, cuando atacas, por tanto, un bloqueador normalmente, es como si tuviese evasión o un tipo de evasión, ¿no? ¿Y para qué quieres evasión si ya tienes evasión directamente con esto? Claro, era mi plan que se muriese el 1-1 para poder castear esto por 2 de maná y profetizar esto otro, por ejemplo, algo así, sí. Esta es tentadora también, ¿eh? Voy a jugar el Busca Historias, obviamente, porque tenemos una Valquiria justa y es mucho más aprovechable. Sí, claro, esto puede entrar por menos. Es complicado, pero puede llegar a ocurrir. Le quedan tres cartas en mano. Tres cartas en mano, ¿eh? Y una profetizada. Lo digo por esto. Bueno, es que esto es bueno siempre. Es que si no descarta, robas. Es que es bueno siempre. Cruzad dedos. Si robamos un pantano, la liamos. ¡Ey, Rasca! Buenas noches, bienvenido. Oh, Javi dice que se ha intentado montar una ICE de gigantes jugando draft, entiendo, ¿no? Y ha conseguido en el tercer sobre de Rare Pick el invocador de ciclones. ¿Cómo lo ves? Pues ahí está, como tiene que ser. O sea, ¿desde cuándo este juego me da lo que necesito? ¿Desde cuándo? Por favor, alguien que me lo diga. Jamás me había ocurrido esto. Era algo que podía pasar. Qué rabia, ¿eh? Vale, ha girado eso, vale. No podíamos tampoco evitarlo, ¿no? Era inevitable. Por cierto, una cosa importante de draft de Kaldheim. Hay muchísimo removal común. Muchísimo, muchísimo. Así que eso está bien, es bueno, ¿eh? Que haya tanto removal común. Porque al final provoca que no haya bombas a las cuales no haya respuesta, ¿no? Que siempre hay respuesta ante las bombas del rival, ¿no? Eso siempre es muy positivo, muy bueno. Isla, porque ¿qué está jugando el rival? Verde, negro, rojo y se descarta una isla. ¿Alguien me puede explicar qué están haciendo los rivales? Porque es que yo no lo acabo de entender. Qué lástima esto, ¿eh? Hacía drenar vida de 4. Le quitamos las dos últimas cartas de la mano a ver qué son. Venga, va, muéstramelas. Y las cartas de la mano también. Y ese musicote, dice Nox Game, pues es la música gratuita que tiene YouTube sin derechos de autor para vídeos. No sé si lo sabéis. Robamos carta, ¿eh? O sea, que al fin. O sea, él no. Se ha descartado. La pionera boreal, qué buena es, pero no tiene tierras nevadas. ¿Pero qué se ha buscado con esto? Carta de tierra básica, ¿no se ha buscado una nevada? ¿No tendrá tierras básicas nevadas? Prefiero pagar 4 por esto que exiliarme a alguna criatura del cementerio. Sobre todo esta que la podemos reanimar, tenemos reanimador del cementerio. El problema es que como tenemos 1-1s que no hacen nada.
Vamos a jugar esto pagando 4, ¿eh? Es que no voy a jugar ninguna de las otras dos cartas. Moby Spotting dice, ¿es aquí el club de fans de Quantum Fracture? Sí, sí, pasa, aquí es, aquí es. Bueno, amigos, vino Firja. Vamos a ver si podemos usarla sin que nos la maten. Es raro que no haya atacado con esto, ¿eh? Es que el rival se ha hecho... Ah, se ha hecho una pentacolor para el camino del árbol del mundo. Claro, claro, claro. O sea, puedo hacer esto perfectamente. Hace. Ganas 2 vidas, robas 2 cartas. El oponente objetivo pierde 2 vidas y hace 2 puntos de daño a una criatura objetivo y crea un 2-2. La verdad es que la carta es brutal. Y tiene 5, 6. Y esto cuesta 7. O sea, el siguiente turno nos puede hacer esta cosa. Puede que el siguiente turno nos haga el camino al árbol del mundo, ¿eh? Tiene verde. Claro, lo que le falta es un color más. ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Uf! Ya tiene todos los colores. Nos va a matar la Valquiria. ¿Por qué a mí? Y solo tenemos 6 de mana. Nos mata la Valquiria. Tiene todos los colores. Y esto no imposibilita... Espérate, ¿y si activamos esto? ¿Y si le echamos el inmovilizarse con oro al camino? El permanente encantado no puede atacar, bloquear, ni... Y no pueden activar sus habilidades activadas. Y no es una habilidad de mana. Va a ser eso, ¿verdad? Es que aquí tiene azul, negro, rojo, verde... Y el color que le falta, blanco, pues lo saca con el centinela, que da arriba mana de cualquier color. La gente decía que no. ¿Por qué decís que no lo hiciese? Es una habilidad activada, ¿no? Pero no es de mana. O sea, que cueste mana... Este robo es buenísimo. Que cueste mana la habilidad no significa que sea de mana. De hecho, la mayoría de habilidades... La mayoría de habilidades cuestan mana. Se habrá quedado loco, pero ojo, esta carta... Nos remontaba la partida, ¿eh? Esta carta nos podría haber remontado la partida. Nos mataba el volador con el que le estábamos ganando. Roba 2 cartas, gana 2 vidas y pone un 2-2. Bueno, hemos hecho mulligan a 6, nos ha quitado un montón de cartas de la mano y aquí todavía estamos peleando en esta partida. Estamos mucho mejor posicionados ahora mismo nosotros que él. Este bicho es peligroso, ¿eh? De todas maneras. ¿Cuántas tiene nevadas? Tiene 2 nevadas nada más. También se está robando el tierras, ¿eh? Está siguiendo nuestro ejemplo. Es que esto no tiene ninguna utilidad, ¿verdad? Hacer un daño más. No tiene sentido esto ahora mismo. Se lo voy a poner igualmente, porque lo dejamos ya en 1 al rival y tendríamos 3 criaturas en el siguiente ataque, de modo que mataríamos seguro. Si nos matara, por ejemplo, el ángel, como digo, deja un token 1-1, ¿vale? Y tenemos 3 criaturas, 3 atacantes para ganar la partida, ¿no? ¡Ey! Tiene otro. ¿Tiene maná? Espérate. ¿Tiene maná suficiente? Tiene negro, rojo, azul... Sí, 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 tiene. Creo que puede activarlo. Pero le gana el ángel igualmente. Nosotros robando como campeones, ¿eh? O sea, tierra tras tierra, tras tierra, tras tierra, tras tierra, tierra, tierra... Esto tiene alcance, por cierto. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de acordar de que el elfo tiene alcance. Se me había olvidado. No le matamos este turno todavía. Tendría que haber atacado con los 3. Pero ya no puedo activar esto. Pero tenía maná. 2, 4, 7. Vale, vale, es que tiene maná igualmente. O sea, no le matábamos, ¿vale? Hiciésemos lo que hiciésemos, no lo matábamos. Porque si hubiese atacado con los 3, él habría activado el encantamiento igualmente. Dios mío. Esta es graciosa. No nos sirve, pero es graciosa.
La voy a jugar para tener más presencia en mesa, simplemente. Obviamente, atacar, atacar, pues no vamos a atacar. Somos letales. Si no se ha robado un removal justo ahora, el ángel gana la partida. No me fastidies. Vale. ¡Guau! Oye, el mazo del rival parecía una locura absurda. Buenas, Libertino, bienvenido. ¿Qué partida más absurda? El mazo del rival era curioso porque tenía la facilidad de conseguir los 5 colores y de activar el encantamiento ese tan bueno. Pero claro, aparte de eso no tenía nada. El mazo tenía chafar, tenía así removal y tenía cositas, pero no tenía mucha más, ¿no? Hey, JJJ2, gracias por el follow, bienvenido. Ya lo he dicho en inglés también, el 2, no decir JJJ2, queda muy raro, ¿no? Dark Edalen dice que a los próximos bongos va clip. No me escondo. Greg Tony se va a clase feliz después de verme tocar los bongos. Muy bien. Y así, bienvenidos a mi mundo. Todas las partidas son iguales. Todas. Está mal el juego. Tiene que estar mal el juego. Es que no es normal que todas las partidas la mano sea esta. 2 llanuras, 2 cartas negras. O 3 pantanos, 4 cartas blancas. Y así todas las partidas. Es que hemos hecho mulligan en... quizá no en todas, ¿no? Pero vamos, ayer igual, todo el rato. El sufre de Draft está roto. Es que tiene que estar mal, es que no es normal. Es que en el mundo real no pasa esto. Magarrino, gracias por el follow, bienvenido. Es que no es normal que sea mulligan prácticamente todas las partidas que juego. Y manos repugnantes, o sea, ¿qué hago con esto ahora? ¿Qué hago con esto? Me tengo que quitar el coste 5, lógicamente. No me voy a dejar el coste 5 y quitarme un coste 1. Nos va a matar... O sea, el único bicho que tenemos, que es este, nos lo va a matar fácil. Rojoni tiene razón. En el mundo real la gente pega las cartas con una gota de saliva y aquí paz y después gloria. Me voy a arriesgar con esto. Me arriesgo a que nos lo mate, quiero decir. Pero si no nos lo mata, le voy a poner el +1/+1, vínculo vital, y vamos a empezar a repartir estopa. Y luego lo vamos a enderezar con esto. Ay, nos falta un mana blanco para poder hacer los 2 hechizos. Vale, nos lo ha querido dejar bien claro. A ver qué juega por 3 de mana. Que se gire, por favor, que juego... ¡Oh! Eso es casi mejor, que se deja un mana negro enderezado. Mucho mana negro tenemos nosotros también. Molaría que nos quedase un mana blanco enderezado para poder jugar las alas del cosmos, ¿eh? Buena jugada esta, ¿eh? Es que este bicho es bueno en este formato. ¡Ey! Una discípula colmillo anciana le hemos quitado a él también. Bueno, pues ya hemos más o menos igualado las cosas. No pega con el perro. Da muy mal rollo. Dañar primero. Solo con el alardear gana +2/+0, ¿eh? Solamente cuando ha atacado. A ver, esto puede aguantar hasta 6, si queremos. O sea, matarlo no lo mata. Así que yo voy a seguir pegando. Y encima también puede bloquear ahora. Espero que no nos lo mate en respuesta. Ah, puede tener algo. Se ha roto, he roto el juego otra vez. ¿Qué pasa aquí? Genbu, buenas noches, bienvenido. Has entrado en el mejor momento. ¿4-0 vamos con este mazo? Pues el mazo no es bueno. Tengo truco al Magic Arena, pero he visto las manos. Si he hecho un mulligan en todas. Qué trucado, lo tengo hackeado a mal. Mi juego está mal hackeado. El cabo de Bracers tocando los bongos. Ritsu, gracias por el follow, bienvenido.
Ah, bueno, por cierto, ¿sabéis que? Es que no sé por qué estoy jugando tanto. Podría hablar un poco. ¿Sabéis que el viernes solo hay 7-0 garantizado? Ha hecho al final el clip, lo ha hecho Dark Edalen. ¿Sabéis que este viernes, el próximo viernes 12 de febrero? Yo los viernes nunca hago directo, pero este viernes sí voy a hacer directo porque. A ver, os comento. Os comento, a ver si lo encuentro. Hay un evento este viernes 12 aquí en el canal, en twitch.tv/magicblocktk, un evento especial en el cual va a haber de sorteo. Es que es increíble lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un sorteo de 6 cajas de Kaldheim. Enviamos a todo el mundo, ¿vale? O sea, España y Latinoamérica, a todas partes del mundo, Estados Unidos, donde sea. Es un acuerdo. Es un trabajo, joder, esto es un trabajo de muchas semanas, pero vais a flipar, claro. Con grupos importantes. De España, por ejemplo, está Sauron. No hace falta estar suscrito. Sauron, ¿conocéis Sauron? Sauron Lander. Bueno, ahora se llaman Sauron a secas. Tenemos grupo español. Estamos tratando de conseguir más grupos, como tipo, si conocéis un poco, de los que han presentado cartas de Kaldheim, trabajando un poco en ese sentido, a ver si los conseguimos, qué tal. Vamos a tener 6 cajas de Kaldheim de sorteo. Sauron no era de Mordor, también es un grupo. Y además se van a sortear cartas firmadas por los grupos que presentaron cartas de Kaldheim. No sé si lo sabéis, pero cartas de Kaldheim, por ejemplo, presentaron grupos como. Creo que Amon Amarth creo que presentó una carta. Sauron presentó carta. Mastodon. No sé si conocéis ese tipo de grupos. Otros grupos también, más pequeños también. Y bueno, está más o menos aquí puesto, ¿no? Entonces, la promotora de conciertos, Madness Life, que es una de las promotoras más importantes de España de conciertos, que, o sea, yo el año pasado, por ejemplo, fui a varios conciertos suyos. Sin ir más lejos, el de Iron Maiden aquí en Madrid lo hicieron ellos. Bueno, pues Madness Life, hemos estado hablando, llevamos, ya digo, muchas semanas trabajando con esto, en colaboración con Madness Life, que son la promotora de grupos como Iron Maiden, Airborne, Amon Amarth, Sabaton, o sea, gente tochísima. Bueno, Iron Maiden es lo más tocho que existe a nivel mundial. Bueno, pues con Madness Life y con Wizards of the Coast. En colaboración con Wizards of the Coast, el viernes 12 a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 1, mismo horario de siempre, vamos a sortear 6 cajas de 36 sobres. Aquí está puesto todo. En mi canal, en twitch.tv, y jugaremos con gente de Madness Life. Vamos a ver si podemos jugar con alguien de los grupos. Y van a sortear cartas firmadas. Y vamos a sortear también, que se me olvidó decir lo más importante, dos entradas para cualquiera de los conciertos en España de Rhapsody of Fire. O sea, flipad. O sea, el evento, yo creo que es el evento más tocho que va a haber de Magic en España en todo el año. O sea, nadie va a ver algo, o sea, no vais a ver algo tan gordo como esto. Buenas, Valencianito, bienvenido. Así que estáis todos invitados el viernes 12 de febrero aquí en Twitch para verlo. Tochísimo, ya digo, hemos conseguido un montón de cajas de sorteos. O sea, 6 cajas de sobres. Es que nadie sortea 6 cajas. O sea, nadie regala a cambio de nada 6 cajas de esto. Puchoni dice Sugar. Champagne in the Vaps. Big Man, buenas noches, bienvenido. Mira, Daniego dice que lleva justo una playera de Amon Amarth, una camiseta, una remera, ¿no? Playera también se usa para camiseta, ¿no? Y remera. Es que tengo un vocabulario internacional. En España solo decimos camiseta. Dice Noxin, 6 cajas, pon más. A lo mejor pongo alguna más de mi bolsillo también. Sí, Daniel, va para resubir este stream. En Twitch queda resubido, ¿eh? Durante 2 meses, creo que son 2 meses, 1 o 2 meses son. Los partners de Twitch nos dejan el vídeo guardado un par de meses en Twitch. Un mes o 2 meses, no sé cuánto es. Pero yo lo voy a resubir todo siempre a YouTube ya, porque quiero que no se pierda nada, que quiero que esté para siempre. Noxin dice que pone una caja. Venga, primera mano. No, no es la mejor mano del mundo, pero nos falta el coste 2. Con un coste 2 la mano, ¡buah!, que sería perfecta. Porque tenemos dos costes 5. O sea, tenemos un salto, ¿no? Aquí de maná. Pero bueno. No ha querido venir el coste 2. Pon una caja de saga de Urza, dice Ed. Ojalá. Felizuco dice, ahí estaremos. Me alegro mucho. Un mes, dice Messer, que nos guarda los vídeos nada más. Y Asunato dice que lleva una camiseta de Sauron. Yo llevo una camiseta. Por cierto, la habéis visto, ¿no? La camiseta nueva de Magic Block TK. Sto weapons, como diría mi amigo el lechero. Pues nada, nos hemos robado otra tierra, ¿eh? Este juego me odia. Pero tenemos el segundo pantano para poder jugar a Firja. Con Firja, con que robes una carta, ya la has rentado. Con que lo consigas activar una vez, su habilidad, disparar una vez, mejor dicho. Viernes 12 a las 10 de la noche, hora de España. UTC más 1, correcto, Senpai.
Noxgen, que es millonario, ya podría poner más, es cierto, ¿eh? A ver, le podría girar uno de los bichos y jugar la discípula. ¿Me la liará el juego si no pongo el full control? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Nah, no me la ha liado. Y Pikman, gracias, dice, con la carta de la cabra. Madre, sorteaco, lo sé, la verdad es que es espectacular el sorteo. O sea, muchísimas gracias, tengo que dar unas gracias enormes a Madness Life porque han sido ellos los que han tenido toda la iniciativa. Como conocen a las bandas, trabajan con ellas habitualmente y encima son fans de Magic, ha sido fácil gracias a ellos, que lo han movido, lo han puesto todo en marcha. Y luego Wizards of the Coast, que también ha colaborado con el evento. Y luego se han puesto en contacto conmigo, han dicho, a ver, ¿quién es el streamer más grande de Twitch y de YouTube de Magic en el mundo? Y han dicho, pues mira, tenemos a Magic Block TK y no ha habido más que hablar. ¡Mamma mía! ¿Este era el dibujo? Es que parece que están más enfadados ahora que antes, ¿no? Domingo el humilde, dice Nox. Alguna vez me tengo que poner alguna medallita, ¿no? Nunca me pongo medallitas, prácticamente nunca. En español sí, en el mundo sí. Luego en inglés no, pero en español sin duda, claro. Ah, ¿qué hacemos? Yo creo que vamos a tirar la Firja esta. Ojo a las fichas. Lo malo es que tiene una cantidad de maná. Y Strong Dragon, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Bueno, no hay más, es que no hay más historia. Voy a dejar la Firja. Si no nos mata esta Firja, puede que hagamos doble hechizo el siguiente turno. Ni siquiera es seguro. Pero vamos a por la Firja, venga, va. Y a ver qué pasa. El problema es que tiene 4 y 2, 6. Y va a sacar más maná si quiere, claro. Ese es el problema. Y Libertino, gracias por el follow, bienvenido. Madre mía, la Firja es que no ha durado ni un segundo en mesa. Es que no ha durado ni un segundo. Puchoni, has visto muy poco. Está muy lejos, muy lejos. ¿Qué hacemos? Le tiramos la ira. Va a haber que tirar la ira, ¿eh? Quizás... ¿estoy obligado a bloquear? Estoy obligado a bloquear, ¿verdad? O sea, a atacar, perdón. Sí, estoy obligado a atacar. Estaba pensando si esperar un turno más. También podemos jugar el amo de la perrera. Darle más uno, más cero y atacar. Y ese se hace indestructible. Bloquear con el amo de la perrera, dejar que juegue otro bicho más y tirar la ira al siguiente turno. Me la voy a jugar, ¿va? Me la voy a jugar. Voy a tirar el Ruinascar. El siguiente turno. Vamos a dejar que juegue un bicho más. Vamos a bloquear ahora como podamos. Matarnos no nos mata. 4 y 3, 7 y 2, 9. Nos quedamos ahí a 3. Primero profetízala, no me daba el maná. Quería hacer esto por lo menos. Y ahora bloquear. O sea, quiero forzarle a jugar algún bicho más. Ya sé que perdemos el amo de la perrera, pero bueno. Buenas, Jesús Bautista, bienvenido. Sosterpone también, bienvenido, ¿qué tal? Vale, sigue sacando maná, ¿eh? El tener vida de uno, cierto, no había, ni lo había contado, ¿eh? No está mal. Al final lo que ha pasado no es lo que yo quería. Vale, al menos ha jugado un bicho más, al menos uno, ¿no? Esta partida es posible que la perdamos. Estamos al top deck los dos, solo que él tiene una carta en mano y nosotros tenemos cero.
El drenar vida de uno, es cierto, no me acordé de él. Bueno, o sea, tampoco podíamos evitarlo, claro. Resetemos la partida. Venga, el que mejor robe es el que gana aquí. Aunque tiene el mejor posición porque nos quedan solo 3 vidas. Un 1-3 no es muy peligroso, afortunadamente. Pero tenemos que robar algo nosotros. No está mal esta. Y Jesús Bautista, 5 meses de suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento que tienes ya en tu cuenta. Y Aiño98 también, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Espero que sea el primero de muchos más. Te regalaré un cofre de Streamloots, pero necesito que me digas tu... Bueno, luego me pondré en contacto contigo porque creo que no tienes cuenta de Streamloots, ¿verdad? Así que luego nos pondremos... Luego hablaré contigo para dártelo. Samurai, muy buenas, bienvenido. Y Fer, madre mía, se dispara el tren del hype. Muchísimas gracias por esa sub, Fer. Lo mismo, Fer, te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa sub. Vamos a ver. Uf, qué triste, vamos a perder la partida, ¿eh? Y Matthew dice, ¿puedes explicar en qué consiste esa garantía? Pues bueno, Matthew, me has pillado. La garantía es ante notario, ¿vale? Lo que pasa es que no os puedo presentar al notario porque quiere mantener su identidad en secreto. ¿Se le ha olvidado pagar? No, es que ya le da +2/+2 a este directamente y gana. El tren del hype al 94%, ¿eh? Muchas gracias a todos por las subs y por todos los y por los cofres de Streamloots y por todo el apoyo que dais siempre, ¿eh? Increíble. Y Lancel, muchas gracias por esa suscripción también de primer mes, por cierto. Bienvenido, espero que sea el primer mes de muchos más y tienes ya un cofre de Streamloots en tu cuenta como agradecimiento por esa suscripción, ¿no? Jesús Bautista dice, ¿el notario no era ese que salía en la tele y que tenías que hacerle reír? Es verdad, eso lo he visto en El Hormiguero. Allá hace muchos años cuando veía la televisión normal. ¿Os acordáis de cuando había televisión normal? Bueno, seguirá viendo televisión normal. ¿Os acordáis de cuando la gente antes veía la televisión normal en lugar de ver YouTube y Ibai? Vaya manoplón. Turno 2, 3, 4... Uf, toda la crema. Esta mano sí es buena. El contable. Era el contable, es verdad. Era el contable, no el notario, ¿no? Cuando la TV no era tan corrupta. ¿Corrupta en qué sentido? La televisión. Bueno, la verdad es que la televisión sí que está bastante manipulada por los partidos políticos. Es verdad, es algo que antes no era así. Tienes razón. No había pensado en ello, pero sí. Es cierto. No diría la palabra corrupta, que es una palabra muy fea. Matthew, 8 mesazos ya de nivel 1. Muchísimas gracias, Matthew. Te dejo ahí un cofre de Streamloots en tu cuenta como agradecimiento. Muchísimas gracias. Es que hasta qué punto merece la pena hacer esto para matar eso. No merece la pena. Nanito Piccolini, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 8 meses de sustos, dice Arrast. Es verdad. Matthew lleva ya 8 meses aquí, 8 meses provocando infartos. ¿Qué tal, Nanito? ¿Cómo estamos? Y Fer dice, todo el chat spameando. Porque sí, venga, todo, por favor. Todo el chat spameando. Aquel del chat que no spame el está baneado de por vida. Baneado de por vida, como Electrivite. ¿A que Electrivite no le veis últimamente por aquí? Pues por algo es. Este turno es un poco dudoso. Verde-azul. Seguramente un mazo muy nevado. ¿Cómo? Esto es lo que no entiendo. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué todo el mundo
te juega tierras verdes azules y luego se descarta una carta roja negra. ¿Pero qué está pasando todo el rato? ¿Qué está pasando hoy? ¿Estamos locos o qué? Con esta reanimamos la discípula colmillo anciana esta, ¿eh? Vale, roba dos. Se ha quedado atascado en tres tierras, puede ser, ¿no? Y por eso lo ha hecho. Ainice Vasalo. Dice, ¿qué estás jugando? Estamos jugando un draft de Kaldheim. Ahora mana negro, vale. Verde, negro, azul posiblemente. Ha profetizado una carta. Podríamos salvarlo, pero voy a jugar el ángel, creo. Es una buena jugada, ¿no? Es un buen 2x1, otra vez fresquibiris, y lo bajamos ya a 14. Y tenemos un 3-3 vuela ahora para seguir atacando. Efecto Kaldheim. Creo que se va a rendir. No se rinde, joder. Es que ahora juego una. En el cementerio tiene una carta blanca, una azul, una carta roja, negra. Y luego en mesa tiene un bosque y acaba de jugar un espíritu de Aldelgard. O sea. ¿Pero de qué va nuestro rival? O sea, ¿a qué aspira en la vida? No sé qué pretende. Una llanura nevada. ¿Por qué? No entiendo nada. Vamos a girar el 2-2 y atacamos con los demás. Me guardo la savia. La savia esta va a ganar la partida luego. La savia de las sombras de Skenfar es la carta que va a ganar la partida. Bueno, pues muchas gracias a todos por el tren del hype nivel 2. Está genial, muy bien. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por todas las subs y todo lo que hacéis siempre por el canal. Se agradece un montonazo. El otro día completamos el nivel 5 porque os volvisteis loquísimos. Vale, pues el rival, lo único que le falta es el mana rojo en mesa, ¿vale? No hemos visto todavía el mana rojo, solo le falta eso. Creo que somos letales, ¿no? A ver, que acaba de ganar 4 vidas, ya no llegamos, claro, claro. No había contado con las 4 vidas que acaba de ganar. Vamos a atacar solo con la voladora. El siguiente turno le giraremos uno de los bloqueadores con el campeón de Oromau. Atacaremos con todo y me da igual los bichos que perdamos, porque quedándole 6 de vida. Hombre, a ver, lleva tantos colores y tiene tanto mana que podría liarnos la hora y hacer alguna jugada muy peligrosa para nosotros, pero. Mira, bueno, pues ganará el jinete pavoroso, que hace perder 3 vidas cada turno. Por cierto, con esto podemos enderezar el ángel también. Creo que ganamos enderezando el ángel y atacando con todo. ¿Por qué no me ha dejado enderezarlo después? Me siento bastante timado. Me siento timado, ¿eh? Tendría que haber puesto el control, quizás. Me tendría que haber dejado enderezar al ángel, ¿verdad? ¿O es cosa mía? Pues nada. Siguiente turno matamos, entonces. Dice Coto que el juego me ha timado 100 euros. Seanpai dice, me lo ha tirado entre la main y la battle. Sí, claro, pero yo tengo que poder también hacer cosas. Nanito Picrini canjea la carta de recito una frase de famosa de la película de Naranja Mecánica. Como me remonte esta partida por lo que me acaba de hacer el juego, me voy a enfadar, pero bastante, ¿eh? Por no haberme dejado enderezar el bicho.
Me va a enfadar bastante como perdamos esta partida porque nos la ha liado el juego. Hay que poner full control. Me ha pasado la prioridad, ¿eh? Ha sido un timazo eso. Como no ganemos por eso. Bueno, el jinete también gana el caballo al final. A ver, voy a poner el control, ¿vale? Ahora me gira esto. ¿Por qué me gira eso? ¿Esto qué hace con el más uno? ¿Veis? 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 Se puede lanzar, claro que se puede lanzar esto. Antes no me dejó hacerlo. A ver, tiene cuatro bloqueadores. Me voy a bloquear aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Le entran. No lo matamos, ¿no? Tenemos cuatro bloqueadores. Va a entrar. Va a bloquear aquí. Uno, dos, tres. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Es que no lo matamos tampoco. Esto, a lo mejor sí nos habría dado la victoria. Vale. Vamos a ello, ¿veis? El turno anterior me tangó. Quise enderezar. Bueno, también me ha venido bien que no me lo dejase. Creo que ganábamos el turno anterior, ¿eh? Pero no me dejó tirarlo, ¿veis? ¿Veis como si se puede? Entre la fase principal y la fase de ataque, yo puedo jugar cosas. Sobre todo si el rival ha hecho esto. Ay, va, ahora tiene tierras nevadas para bloquear también. Y le quedan 6. Vamos a tener que ganar con esto al final, ¿eh? Se está estancando esta partida. A ver, podemos atacar. Le giramos, por ejemplo, el 6-6. Es que tiene también Aron Tierra para bloquear. Es que gastar esto para dejarlo a 2 es tontería, ¿verdad? Pues nada. A ver si el siguiente turno. Habríamos ganado la partida si no nos hubiese tangado el juego, ¿eh? Arras dice Domingo que el hechizo da volar. Más uno, más tres y volar. Vale, ¿y? No cambia nada. O sea, no cambia nada realmente. Ahora sí, porque tenemos un atacante más. Pero antes. Venga, vamos a hacer eso. O sea, es decir. Él me gira la criatura volada. Es que no lo mato. Quiero decir, sí, más uno, más tres y volar. Le doy más uno y volar a qué. A un 2-2. Le pego de 3. No lo mato. Vale, fase de ataque. Voy a poner el control porque si no pongo el control no funciona. Vale, nos gira eso. ¿Veis? No lo matamos con esto. ¿Era qué hago con esto? Me gira el bicho, ¿y qué? Si ataco con todo, él tiene 5 bloqueadores, tiene 6, ¿vale? Porque puede convertir una tierra. De hecho, puede convertir dos tierras nevadas en 4-4. Lo dejamos a uno, no lo matamos. Esto no sirve ahora mismo. Dios mío, tiene 5 bloqueadores. 6, 7. Es que tiene 7 bloqueadores, no os habéis enterado. ¿Entendéis que le quedan 6 de vida? Y que le puedo pegar de 5 con el bit con este, por ejemplo, volando y dejarlo a 1, pero no gano. Me estáis despistando un montón y estáis diciéndolo mal todos. No entiendo por qué. Me estáis despistando un montón. 3 y 2, 5 y 2, 7. No ganamos este turno. No ganamos este turno. Arras dice, ¿te servía cuando te giró la 2-3 que podías haberlo enderezado y pegar de 6 en el aire? No ahora. Vale, pues eso, hace 4 turnos me sirvió, pero ahora no, así que no me mareéis, ¿veis? Al final ya la hemos liado.
Ahora sí somos letales. 5 y 4, 9. Ahora sí somos letales. No, no somos letales, porque vuelve a pasar lo mismo de antes. Me va a girar esta y pegamos de 5 volando. Bueno, de 6, si acaso. Y tiene 3 y 3, 6. Y puede 7, 7 bloqueadores. Y nosotros... Uf. 3 y 3, 6 y 3... No, 3 y 3, 6 y 2, 8 atacantes. Y él 7 bloqueadores. Le podemos girar 1. Pasarían 2. No somos letales tampoco este turno. Ah, bueno, tiene que girar una tierra más. No, pero estamos igual. Ay, que tengo la tierra que... Esto sí es relevante. Nadie ha puesto esto. Que tengo una tierra que pone un ángel 4-4. No me he dado cuenta de eso. Madre mía. Me habéis despistado un montón y, no me, y me he despistado de la partida en sí. Tengo una tierra que pone un ángel 4-4 y no me he dado cuenta en todo este rato. Madre mía. Ah, Dios mío. O sea, podría haber ganado hace 3 turnos. Madre mía. De todas maneras, agradezco las ayudas y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Está muy bien. Pero si ayudáis o lo que sea, decid las cosas claras y lógicas, porque es que de verdad me habéis confundido un montón. O sea, habría visto esto hace un montón de turnos si no estuviese dando mis vueltas a todo lo que estáis diciendo. Ah, siguiente turno ya sí ganamos. Porque jugamos esto, le damos volar a estas dos, 3 y 2, 5. Bueno, nos faltaría un mana. Y lo hacemos. ¿Ganaba hace 3 turnos? Claro que sí. Joder, no había visto la tierra. La tenía olvidada en la tierra esa en juego hace un montón de turnos. Como al final acabamos esperando esto... O sea, es decir... Tengo que decir una frase de la naranja mecánica, por cierto. Que se me había olvidado. Ahora digo la frase de la naranja mecánica. Vamos a salvar al ángel, por cierto. Se tiene que girar entero. Casi entero. Pero ya ver si somos letales, supongo. Tiene 3 bloqueadores y 4, 7. Nosotros tenemos... ¿Se ha equivocado al final? No, no se ha equivocado. Vale, ahora sí que ganamos entonces. Y encima robamos la tierra que necesitábamos para darle. Más 1 a este... Y más 1 a ese, por ejemplo. Son 5 y 4, 9. Él va a girar una de las voladoras. Vale, la podemos incluso enderezar. Pero no, vamos a darle más 1, más 3. Y volar a este. No tiene nada que pueda bloquear, ¿no? Y ya está. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desastre! Podríamos haber ganado hace 50 turnos. Podríamos haber ganado hace 50 turnos. Al final la partida la hemos alargado tontamente. Sí, me habéis liado un montón. O sea, no, lo que decís estaba mal todo el rato. O sea, ha habido un rato en el cual decía todo el mundo, sí, sí, atacas, ganas. Si hubiese atacado habría perdido, porque no le matábamos y él tenía bloqueadores suficientes. Y eso ha estado un buen rato, como 20 líneas de gente diciendo que sí, que atacase, que no sé qué tal, para perder. No. Habríamos ganado el turno que el Magic Arena ha pasado la prioridad. Ey, Xavier Institute, gracias por el follow, bienvenido. El turno que el juego, cuando el juego me ha saltado la prioridad, porque me ha saltado la prioridad cuando yo tenía un hechizo instantáneo que podía jugar, ahí es ya cuando... Ha venido el desastre. ¡Hey, Jao Sakura! Buenas, bienvenido, ¿qué tal? Voy a leer las frases de la naranja mecánica que tengo que leer. Primero, Dios prefiere al hombre que elige hacer el mal antes que al hombre que es obligado a hacer el bien. El hombre que no puede elegir ha perdido la condición humana. Y otra más. Lo que escrito está, escrito está. Podemos destruir lo que hemos escrito, pero no podemos borrarlo. No sé si tiene mucho sentido esa frase, pero son las frases de la naranja mecánica.
Enanito Pikmin, o sea, estoy leyendo ahora, es que hay justo un mensaje en el chat. A lo mejor vas con lag. De todas maneras, las frases que leo de La Naranja Mecánica normalmente son del libro, no de la película. Ey, Xavier dice que se ha reenganchado a Magic por mi culpa después de dejarlo en Saga de Urza. Ah, la frase. A ver, vamos a ver. Hoy me estoy mareando mucho. Doctor House, Big Man. Te voy a devolver la carta, ¿vale, Big Man? Pero no has escrito nada. En esa carta no has escrito nada, no pone nada. Bueno, otro mulligan. Vale, a ver si no se me olvida esta tierra como antes. Voy a comprobar que esté bien la carta esa, vale, a ver si va a ser fallo mío. Sí, en teoría puedes poner un mensaje. Lo que pasa es que no has puesto ningún mensaje, Big Man. Según mi información, según lo que pone aquí, no has puesto mensaje. Te la he devuelto para que la puedas volver a canjear, ¿no? Tomzu, buenas noches, dice, lo dejé en Fallen Empires. Tú lo dejaste al principio, ¿eh? Casi en los comienzos del juego, ¿no? Me encanta Fallen Empires, me encanta la colección. Dark, Fallen Empires, no son colecciones buenas y además la gente no las trata bastante bien, la verdad. Pero me trae muy buenos recuerdos esa época. El tipo de dibujo, el tipo de carta. Y también fue una época en la que cuando yo empecé un poquito después de esas colecciones. Veías esas cartas que eran un poquito antiguas ya en ese momento y molaba mucho. Erregoar, gracias por el follow, bienvenido. Pregunta Álvaro Girón que ¿cuál es mi edición favorita? Uf, una pregunta muy buena. No, nunca, es que nunca me la planteo, nunca me planteo cuál es mi colección favorita. Voy a decir, de la época moderna. Voy a decir Gremios de Ravnica. De la época moderna. Gremios de Ravnica. Porque es la que salió con Magic Arena cuando salió la beta abierta de Magic Arena. Y por eso, de esta última época, de la época Magic Arena, diría Gremios de Ravnica. Y de todos los tiempos. Hombre, a ver, Kamigawa me gusta muchísimo. El bloque de Kamigawa, pero por el estilo de las cartas y todo eso. De hecho, tengo tres, ya lo sabéis, tengo tres figuras de 30 centímetros ahí de Kamigawa. No sé qué colección diría, la verdad. Quizás Tempest o Espejismo. Hombre, Alpha se da por supuesto también, ¿no? Que es muy buena colección. Más dos y amenaza, ¿eh? Poca broma con esto. Se equipa por cuatro también, poca broma con eso. Si bloquea, yo encantado, ¿eh? Me podría haber quedado yo bloqueando. Pero hay una cuestión importante en este turno. Él tiene dos opciones, ¿vale? O equipa pagando 4, o paga 2 y busca tierra. ¡Ey, John Mood! Gracias por el follow, bienvenido. Y pensé. Bueno, es que le da el maná porque tiene la escultora. Puede buscar tierra igualmente. No lo ha hecho, ¿eh? Se lo ha olvidado. Tenía dos manás con la escultora. Nosotros seguimos robando tierras, por cierto. Ay, no está mal esta partida para nosotros, ¿eh? Él tiene dos cartas en mano. Nosotros aquí vamos a ponerle vínculo vital a la pastora, a ver si no nos mata la pastora. Y si la mata, la recuperamos igualmente. Es que tenemos las cosas. Uf, qué duro. Tenemos las cosas bien atadas. Aquí un bloqueito podemos permitirnos. Ah, no, que tiene amenaza. No podemos permitirnos bloqueitos. Y encima pesca otro, ala, otro. Y encima es legendario, es que va a bloquear seguro. Pero no importa que bloquee, como ahora vais a ver. Por cierto, tenemos también el gran salón, ¿eh? Que esta vez no se me va a olvidar. A ver si bloquea, por favor, que bloquee. Perfecto. Perfecto, porque nos viene de lujo para hacer esto.
reanimamos el ángel y el ángel a su vez reanima el bicho que acaba de morir. Spooming fiesta. Y le ponemos el vínculo vital. Buena, lo sé. Muy buena jugada esta, ¿eh? Esta jugada ha sido cremísima, cremísima este turno. Y tenemos 20 vidas, ¿eh? Este turno ha sido crema. Sí, profetizar parece que es una habilidad... A ver, ojo, no va a ser solo jugable en limitado, porque en construido hay cartas tan buenas que se están jugando, pero es una habilidad más para limitado que para construido. Maravillosa jugada, ha sido muy bonito, sí. Ha sido una jugada de esas bonitas, bonitas. A ver, última carta de su mano. No la va a jugar este turno, porque... Bueno, a ver, tiene 3 de maná. Tiene 3 de maná, si quiere. Uf, estamos robando muchas tierras, demasiadas. ¿Cuánto cuesta esta tierra? 2 blancos y 1 negro. Yo voy a seguir atacando. Puede que nos bloquee a los dos pequeños para que no podamos activar la tierra. Nada, voy a atacar con todo. Me parece que tiene algo, se ha parado la prioridad. Bueno, también se le paró antes y no hizo nada, ¿no? Vamos con todo. Si me mata a los dos pequeños, juego el campeón y lo sacrifico para la tierra. Perfecto. Le quedan 9 de vida. Nosotros tenemos 22. La verdad es que ha sido... Esta ha sido... Si al final perdemos esta partida, me va a dar mucha pena. Pero de todas las partidas que hemos jugado en este draft, es la mejor que nos está saliendo, digamos. Nos está saliendo todas las burradas, ¿no? Posibles. Bueno, burradas no, pero jugadas muy bonitas entre la pastora del cosmos, reanimando los 2-2 es estos, que los hemos reanimado un par de veces, y regreso de las olas. Ole, ole y ole. Y al que no diga ole, que se le seque la hierba buena. Y el Barbas MTG, muy buenas noches, mi buen amigo Miguel. Estoy seguro de que podrás inspirarte en mí. Juego a la siguiente partida de la peor manera posible. Es un desgracia, ¿cómo me haces eso en un draft? ¿Por qué me haces eso en un draft? O sea, ¿para qué tengo amigos? Tengo amigos para que me hagan esto. Venga, voy a jugar la siguiente partida de la peor manera posible. Pero no voy a jugar el draft. ¿Cómo vamos, por cierto? Madre mía, cacho de draft que nos estamos marcando, ¿eh? Al final. 6-1, 6-1, ¿eh? Lo que voy a hacer es una partida amistosa. Voy a jugar esta partida amistosa de la peor manera posible. Se viene el 7-1. 802 dice, se viene el 7-1. Yo creo que todavía podemos hacer el 7-0, ¿eh? Yo creo que el 7-0 se viene. El oponente juega primero, la mano es jugable. Nos la vamos a quedar. Mulligan a 0. No, no, pero jugar de la peor manera posible jugando una partida normal, ¿entendéis? Porque es que si no... Jugando de la... Gano incluso jugando de la peor manera posible. Esta mano no era Mulligan. Esta mano tiene 4 tierras. Esta mano es buena. Ah, bueno, te refieres en plan broma, ¿no? En plan irónico. Incluso jugando de la peor manera posible, gano las partidas. Dice, no, porque no, como que no he jugado. Yo he entrado en una partida, el rival se ha rendido porque ha visto mi nombre, ha visto Domingo, y dices, me rindo. No tengo ninguna posibilidad. Yo jugaré jugado. Me he sentado a la mesa, he barajado mi mazo, he repartido 7 cartas para mí, las he visto, he dicho que no había Mulligan, por tanto he jugado. Nadie puede negar que no haya jugado. No he casteado nada, pero eso no significa nada. Es que juego Dredge. No casteo nada. No juego tierras ni hechizos. Los jugadores de Dredge no juegan a Magic, entonces... Tierras sí juegan, ¿no hay Dredge sin tierras? ¿Qué? Hay mazos sin tierras, ¿verdad? Hay mazo que no juega ni tierras ni hechizos. O lo ha habido, vamos, a lo mejor ahí mismo no lo hay, pero... Sí lo hacen ahora. ¿Las de Vintage que llevan Bazar de Bagdad y todo eso llegan a jugar hechizos? Sí, pero tú no juegas la Dredge de Vintage.
Vale, nos comenta que sí, que en Legacy sí que hay una Dredge que no usa tiras B, tampoco estoy tan desencaminado, algo. No estoy puesto en esos formatos, pero algo me suena, ¿no? Krungol pregunta, ¿cómo recomiendas empezar a Magic en formato estándar? Pues mira, recomiendo. Recomiendo el mazo Boros Ciclo. El mazo Boros de Ciclar. Seguro que alguien por ahí te lo puede recomendar. Vale, preparaos. Preparaos que empieza el festival. Preparaos que empieza el festival. Un arranque, ¿eh? A ver qué hace, a ver si nos descarta carta. Nos descarta carta. Uy, me he equivocado de tierra. Oh my God. Uy, me he equivocado de tierra. Quería romperte una tuya y me he roto una mía. No, esta no. El rival. A ver. El rival quiere la victoria, pero no es una victoria muy merecida, ¿no? El tío tiene que estar flipando. Ahora tenemos un bloqueador. Obviamente este bloqueo es malo, pero lo voy a hacer igualmente. De nada, Pepe Mil. Es un placer enseñaros cómo se juega de verdad a este juego. Así es como se juega de verdad. La verdad es que muchos hechizos tampoco he jugado, ¿eh? Tendría que haberme tirado a mí, ¿verdad? Pero es que me ha dado un poco de vergüenza. Yo creo que la jugada buena en este turno habría sido jugar el gigante aplastahuesos como criatura para al menos poder bloquear a algún bichejo de esos, ¿no? La verdad es que tampoco he jugado tan mal. Es que este mazo no da lugar a jugar demasiado mal. Nada, vamos a rendirnos. Vamos a jugar otra partida, pero mal jugada. Con otro mazo. Venga, una segunda partida mal jugada. Y luego terminamos el draft, que vamos 6-1, ¿verdad? Me van a banear por la ilegalidad de cómo estás jugando. Con auras. Y nos matamos nuestros propios bichos, pero como robamos cartas, podemos seguir. Un mazo en el cual sí se pueda jugar mal. Hey, Yubeko, gracias por el follow, bienvenido. Un mazo con el que sí se pueda jugar mal realmente, ¿no? De histórico, quizás. Tirándote los quitacartas a tu propia mano y cosas así. Bloqueando mal. Con Jund Dinosaurs, por ejemplo, matando a tus bichos. Vamos ahora con la mano Black Agro. Jund Sacrifice sí que da mucho juego, es verdad. Venga, Jund Sacrifice, que puedes sacrificarte tus propias criaturas y el oponente dice, ¿what? Clickbait en YouTube, ¿no? Cómo llega a mítico de una forma inexplicable. Jund Sacrifice. El Barbas dice, estás más nervioso que Marco en el Día de la Madre. ¡Cobarde! No sé si has querido poner un mensaje y luego no te ha salido. Si quieres te devuelvo la carta para que pongas mensaje. Te lo voy a devolver porque me da la sensación de que querías poner un mensaje y no lo has puesto. Porque esas cartas tienen doble mensaje. Tiene el mensaje de la propia carta. Pon el mensaje, que creo que no has puesto mensaje sin querer. Vamos allá. Buenas noches, Rosendo. Bienvenido, ¿qué tal? Sí, Juve, los domingos juego con mis followers, con mis seguidores. Sin haber atacado. Ojo, ¿eh? Sin haber atacado siquiera ya lo he sacrificado, porque yo quería hacerle un daño al rival y poner una ficha de comida, pero lo antes posible, ¿no?
Ese es el espíritu. Ya el rival debe estar diciendo qué está pasando aquí. El rival ya está pensando. Aquí algo que no funciona. Venga, a ver si robamos tierra. Ah, qué lástima. ¿Os imagináis que ganamos? Jugando de la peor manera posible. Ese ataque de uno, ¿eh? No os lo esperabais. Ese ataque de uno, no os lo esperabais. Buenas, Bernardisco, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, si alguien entra ahora y está viendo lo que está pasando, estoy intentando jugar de la peor manera posible, ¿vale? Esto es jugar mal, quiero decir. Este tipo de cosas de maná choque a tu cabeza y cosas así. Supongo que no debería atacar, ¿no? Con el gato. ¿Por qué se rinden? Soy tan bueno incluso jugando mal. No te regreses el gato, por ejemplo. Es que tampoco... Es que el rival se ha rendido, el rival nos ha pillado. Se ha dado cuenta de que estábamos troleando. Bueno, la carta de jugar de la peor manera posible es graciosa. Es graciosa, pero depende del mazo también, ¿no? Venga, va. Estamos a una victoria del 7-0, ¿vale? Porque vosotros ahí veis... ¿Veis cero derrotas? ¿Lo veis ahí, verdad? ¿Veis cero derrotas? Se ve clarísimamente, ¿no? Hay cero derrotas, ¿de acuerdo? Así que vamos a por la última partida. A por el 7-0. ¡Hey, Goblin! Gracias por ese follow, bienvenido. Bueno, Senpai, luego nos vemos. Gracias, hasta luego. A por el 20-0. Acuérdense que si gana 7-0... ¿Aquí se gana 7-0 o no se gana? Domingo el ilusionista. Es que todas las partidas han sido así. Bueno, todas no. Pero de las 8 partidas que... Esta es la octava. ¡Get out the queen! ¡Harl! Si out the queen, tienes que hacer el 7-0 jugando mal. Eso es imposible. Ya juega mal el juego por mí, que me da todo el rato manos así basura. Todo el rato. A ver, tenemos dos criaturas voladoras en mano. Así que las alas de cuervo como que no son muy buenas. Me voy a guardar... El hechizo de coste 5 se puede profetizar. Y ya otro día pues lo acabas jugando. Domingo el pillo. Se pasa a TikTok. Si me hago 07 me paso a TikTok. Prometido. Buenas, Jesús Vega. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Resubiré este draft? Sí. Queda guardado en Twitch durante un mes. Y luego además lo voy a resubir a YouTube. Subirá dentro de unos días. Y Pardas TV. Gracias por el follow. Bienvenido. ¿Qué le hemos quitado? Un campeón de Oromau, u Oromap, en español. Vaya, problemas. Qué asco de partidas. Es increíble, ¿eh? La cantidad de mulligans que hacemos en este... O sea, y de manos de tierras que no te sirven para jugar los dedos que tienes en mano. Pero es que todo el rato, es muy constante. Muy raro, es muy raro. Yo creo que antes no era así. Tan exagerado como esto, Magic Arena. Es que está siendo muy exagerado últimamente. Él también se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto. Vale. Si no mata esta valquiria y robamos tierra para hacer esto. Esto es clérigo, esto es clérigo, esto es clérigo. Ojo. Ganamos 8 vidas, subimos a 26. Qué lástima. Esto es ángel, por cierto, también gana vidas. No me la mates, por favor. Es que nunca dura ni un turno en mesa, ni un... Vale, eso está bien. Es otro... Oh, se ha quedado atascado. Oh, que ganamos. Ay, Dios mío, que ganamos la partida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Quizás no tendría que haber atacado, ¿verdad? Ahora que me di cuenta, para no bajar de vidas. Soy así de lerdo. Pero pensad que tampoco podíamos bloquear, porque esto era un 2-4, ¿no? Si él quería. Nah, se va a rendir. Al final esta partida creo que la vamos a ganar porque el rival se va a rendir. Venga, una tierrecita con Firja ya sí que... Y yo quejándome. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Y
ironías de la vida. Yo todo el rato ahí lloriqueando, quejándome, diciendo, oh, es que siempre me da manos malas, es que siempre hago mulligan. Y luego el oponente se queda atascado en dos tiras y se rinde. Bueno, pues 7 victorias otra vez. Joder, la verdad es que se me está dando bastante bien este draft. No sé qué win rate llevo, pero debo llevar un 70 o 75%. ¿Se puede mirar eso? Irving dice, me recuerda que he ganado el Front Oriente. Muchas gracias, Irving, y muy buenas noches. Bienvenido desde Panamá City. Bueno, ¿eres de Panamá City o no? Eso no lo sé. He dicho Panamá City porque queda guay decir Panamá City, pero no estoy seguro. Eso se puede mirar. Los ladders, quizás. Ah, no, pero no está actualizado. No va a estar actualizado. Irving me recuerda de nuevo que he ganado el Front Oriente. Muchísimas gracias. Así se renta, así se renta. ¿Cuántas gemas tengo ya? ¿Solo 9.000? Tenemos 8 sobrecitos. Venga, vamos a ver qué nos sale. Tremendo 7-0. 7-0 confirmado. A ver, ¿qué ponía en el título de este vídeo? 7-0 garantizado. Y ahí lo tenéis, 7-0. Quizás debería empezar a cambiar ese título y empezar a poner 7 victorias garantizadas y jugar hasta que consiga 7 victorias en total. Y ahí nunca me enteraría. Ah, vale, mira, Irving nos confirma que sí, que es de Panamá City. El Barba se mete que ha canjeado la carta de Don Ramón. Queda complacido con el resultado. Muchas gracias, Miguel. Por cierto, ¿habéis visto mi camiseta nueva de Magic Block TK? Todo weapons. Todo chula, ¿eh? Como mola. Esta música, por cierto, la que está sonando es música libre de copyright que YouTube deja gratis a la gente para su contenido. Y la gente no la usa. Y no está mal. En particular, esta canción que está sonando ahora es parte de la banda sonora del corto que hice para presentar mi carta de Kaldheim, por si no lo sabíais. Y localhost, bienvenido, buenas noches. Chuchu. Vamos a ir los sobres, a ver qué nos sale. Todavía no estoy jugando, no he jugado nada de estándar, ¿eh? No estoy jugando todavía nada de estándar. Caca de la vaca, la peor rara de la colección, seguramente no. La peor rara de la colección. Venga, siguiente sobre. En busca de la grandeza, es una carta que va a explotar esta carta. Dadle tiempo, ya veréis cómo acaba explotando, ¿no? El lunes que viene empezaremos con estándar, yo creo. Yo creo que esta semana va a ser draft. Me voy a hacer el 4x de Kaldheim esta semana. Y ya el lunes empezaremos con estándar y con histórico. Primera mítica que nos abrimos, Tibarkel. Barkel. No sé cuánto se ha abierto ya. Creo que este es el segundo, como mínimo. Creo que ayer abrimos otro Tibarkel de estos, ¿no? ¿Tibar o Tibar? No sé cómo decirlo. Voy a decir Tibarkel. Y esto para el mazo de toque mortal, ¿eh? Para el mazo de Jesús. No sé si Jesús está por ahí esta noche. Le escribo a ver dónde anda Jesús, que no hemos tenido noticias de él. Sí, tiene muchísimo trabajo últimamente. Venga, siguiente sobre. ¿Qué creéis que va a salir aquí? ¿Apuestas? Mira, a Rojoni le salió un Tibar en su primer día, en el primer draft. Y a ver, para limitado es bueno. Para construido no sé si se va a jugar, pero. Rara, dice Messer. Hombre, es bastante probable que sea una rara, sí. Un comodín. A coce de la gorja, pues está más fuerte. Coto dice Nicole Bolas. Rara negra, dice Rosendo. Venga, la voy a abrir a ver qué sale. Pues no habéis acertado ninguno. Bueno, sí, el que Messer dijo rara, pero vamos, era fácil que fuese una rara, claro. Esta carta no es mala del todo. Estaba leyéndola porque sale aquí. ¿Dónde sale aquí? Ah, dices del sobre. Venga, siguiente. Aquí viene mítica. Aquí viene mítica. No, artimaña de Tibalt. Bueno, está bien porque luego nos van a devolver los comodines. Ya creo que es la segunda o la tercera que tengo de Tibalt. Oh, Wolf Midnight, enhorabuena, que sería el Tibarkel, pero alternativo en su pack de presentación. ¡Qué suerte! Venga, dice Jolky Prune que el siguiente sí que es un comodín. Vamos a verlo. Rara blanca, dice Ritzux. A ver. Ritzu, has acertado. Enhorabuena. Aguilar Kid. Muy buena, muy buena. Y aquí la carta que no hemos llegado a utilizar ni una sola vez en el draft que nos hemos hecho 7 victorias. Creo que hay un comando que se llama exclamación bóveda. A ver, lo he puesto yo en el chat. No, parece que no funciona. O vault, exclamación vault, puede ser. Pues no. Lo digo porque alguien, o sin tilde, no sé. Alguien ha preguntado Bulhiki, ¿qué pasa cuando en los sobres te sale una copia de una carta de la que ya tienes cuatro copias?
No, será que no existe ese comando, me lo he inventado. Me sonaba que habíamos hecho un comando para explicar lo de las quintas copias. ¿Qué pasa? Burjiki pregunta que qué pasa con las quintas copias. Si es una rara, si es la quinta copia de una rara, lo que hace el juego es, si te falta alguna rara de esa colección, te da una rara de esa colección que aún no tengas cuatro copias de ella, ¿sabes? Por ejemplo, tengo ya cuatro copias, vamos a abrir esto. Imagínate, tengo ya cuatro piras de héroes, me va a salir la quinta. ¿Qué es lo que hace el juego? La cambia por cualquier otra rara que no tengas. De la que no tengas todavía cuatro copias de Kaldheim. Tiene que ser de esa colección. ¿Y qué pasa si tengo cuatro raras, cuatro copias de todas las raras de Kaldheim? Si tienes cuatro copias de todas las raras de Kaldheim y te sale una rara, ya la tienes, te dan 20 gemas. Y si eso te pasa con las míticas, te dan 40 gemas, que es muy poco en comparación. En proporción, la verdad es que es muy poquita recompensa, 20 gemas por una rara o 40 gemas por una mítica. Si te sale una quinta copia de una común o de una infrecuente, van a parar a la bóveda. ¿Y qué es la bóveda? La bóveda es una cosa que se llena muy lentamente de esas quintas copias de comunes o infrecuentes, y que cuando se llena del todo la bóveda, cuando la bóveda alcanza el 100%... Antes dijo alguien que le había salido esto en un draft, en el último sobre, ¿no? Se intentó hacer un mazo, dice, ¿quién fue que dijo que sí hizo un mazo, dice, de gigantes? Y en el último sobre le salió este de rara. Bueno, y la bóveda se llena muy poquito, muy poquito, muy poquito de esas quintas copias de comunes e infrecuentes, y cuando se llena, cuando alcanza el 100%, la puedes abrir y te da un comodín mítico, dos raros y tres infrecuentes. Sí, las cartas del draft también la llenan. O sea, las cartas que vas drafteando, que vas picando, son tres sobres de 15 cartas. Esas comunes e infrecuentes que vas picando también cuentan, claro, lógicamente. De hecho, podemos mirar cómo está mi bóveda. Si vamos a colección, mira, mi bóveda es esta. Una cosa útil de los trackers es que miden muchas estadísticas de tu cuenta, ¿vale? Una de ellas es tu colección completa. Y estoy en la bóveda, la tengo el 94%. Creo que hacen falta... ¿Cuántas son? Alguien lo sabrá. Creo que para llenar una bóveda entera hacen falta 900 comunes y o 300 infrecuentes. ¿Sabes? O sea, con 300 infrecuentes se llena. Con 900 comunes también se llena. Y con combinaciones proporcionales de comunes e infrecuentes, ¿no? Un poco para que os hagáis la idea. O sea, muchísimas cartas. Hace falta abrir muchísimos sobres para llegar al 100% de la bóveda. Correcto, Nox también me lo confirma. 900 y 300, gracias. Este tracker es mi favorito. Y es el... No sé dónde lo pone. About, claro. Notificación de Jandrek. Muchas gracias por ese follow. Es el MTG Assistant, que es el de Aetherhub. La verdad es que yo con Aetherhub estoy muy contento. Aetherhub.com es la página web que más utilizo de referencia para el tema mazos y todo eso. Está en inglés. De las que está en inglés es la que más uso. Y tiene este tracker. Y está bastante bien. Yo es el que recomiendo y el que usaría. De hecho, el dueño de Aetherhub el otro día me escribió para darme las gracias. No sé si lo sabéis, me imagino que sí lo sabéis, ¿no? Pero tenemos el equipo, tenemos el team más grande, el team MagicBlockTK, es el team, aquí está, el team más grande de toda Aetherhub, aquí lo tenéis, Aetherhub, ¿vale? La página web. El team MagicBlockTK tiene 1064 miembros en Aetherhub, y el siguiente team más grande es el propio team de Aetherhub, el oficial de la página, de la propia página, que tiene 281 miembros. Y luego ya Meme Trawlers con 53, Rice Boys con 25, Carnage con 25. Mira, aquí este Siberians creo que es el de... Me suena que es el de... El de Husky, ¿no? Puede ser. Sí, ¿no? Es este, sí, sí. Que tiene 15. Y bueno, hay muchos teams de mucha gente y tal, ¿no? Y eso. ¿Sabéis qué? Nos podemos echar otro draft. Nos da tiempo al menos, como mínimo, a hacer el draft y a jugar 3 o 4 partidas, ¿no? Sí, Víctor, justo eso. Las comunes dan el 0,1% aproximadamente. Está redondeado, yo creo. Y las infrecuentes 0,3%. Por tanto, si multiplicas las infrecuentes por 300... está redondeado. No es 0,3, es 0,333 periódico, creo. Y el 0,1 no es 0,1, es 0,13. Si multiplica... O 0,11. 0,11 periódico, puede ser. 0,11 periódico, lo multiplicas por 900, te sale justo el 100%. Hey, Reybach 15, gracias por el follow, bienvenido. Creo, ¿no? Y 0,3 periódico lo multiplicas por 300 y te sale el 100%. Así que es la proporción que tú has dicho a Rust es lo mismo, pero con otras palabras. Tú lo has puesto en porcentaje y nosotros lo hemos dicho en números absolutos. Venga, vamos a jugar un draft más, a ver si nos sale alguna rara buena. Una rara buena me refiero, pues, la saga de los ángeles, por ejemplo, o alguna cosa de ese estilo. Una rara buena. A ver, nos ha salido... Este mazo teníamos una rara buena, que era el ángel, ¿no? Pero quiero una rara buena de las que gana sola. Como la que pone ángeles.
Venga, deseadme suerte. La vamos a necesitar. Vale. Crea un 2-3, siempre que un berserker, siempre que un berserker ataque, robas una carta y pierdes una vida, y luego regala un mana rojo por cada berserker que controlas, y hasta el final de turno, ese mana no se acaba. No es mala, pero tampoco es la bomba. No he jugado rojo-negro todavía. Creo que es mejor incluso el Kardur este. El Kardur este es bueno, ¿eh? Y esta no es mala, la hemos visto antes en acción. Por 5 de mana te pone un 4-4 amenaza. Ojo, rayo demoníaco, montaña nevada. ¿Cómo lo valora esto? Le da un 4. 3,5 al Draus este, 3,5 al Kardur. A ver, el pique es la rara. Yo, o sea, es seguro que voy a picar la rara, ¿no? Pero lo que quiero resaltar en este sobre es que hay bastantes cartas buenas, ¿no? Ya digo, el Kardur está bien, el Yelmo está bien, el Rayo Demoníaco está muy bien, pero esto es una común. Estas veremos más, espero. ¿Qué picará el siguiente jugador a mí? ¿Picará el Kardur o el Rayo? Seguramente yo picaría el Rayo, ¿eh? Porque no te ciega tanto ya en rojo-negro directamente. Esta carta está bien. O sea, no es una bomba, pero bueno, no está mal. ¡Buah! Otra bomba. ¿Esta carta es suficientemente buena en limitado? Vale, voy a picar la mejor carta del sobre, porque si siguiese con el rojo-negro, no hay ni una sola carta roja-negra buena en este sobre. Ni una, ni roja, ni negra. Cero cartas buenas rojas-negras. Por tanto, a ver qué me dice Aetherhub. La tierra. Las tierras las pone más por encima. De hecho, ni siquiera pone bien el espíritu este. ¡Ey, Pau Bulí! 2 meses ya de suscripción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y encima me aseguras que van a ser muchos más. Genial. Te regalo un cofre de Streamlabs, ¿vale? Como agradecimiento. Quizás el pick en este sobre sea el Valle del Brillo Errante, ¿eh? Para tener nevado. Tomzu, buenas noches, bienvenido. Ah, no, buenas noches, te duermes. Vale, pues que descanses. No voy a picar la rara, es que es muy mala. Es que esto es casi injugable en limitado. Va a ser muy difícil aprovecharlo. Te requiere muchísimo mana nevado que no vas a tener, o que te va a costar tenerlo. Voy a picar la tierra, que encaja en esto y en cualquier mazo. Ponsati también, muchísimas gracias por esos 7 meses de suscripción. Te llevas un cofre de regalo de Streamlabs que tienes ya en tu cuenta. Dice, a ver, buenas noches. ¿Alguna vez han dicho que te pareces al cantante de La Casa Azul? No. Pero a lo mejor porque nadie conoce ese grupo. A lo mejor por eso nadie me lo ha dicho. A lo mejor soy clavado. A ver, que tengo que picar carta. Quedan 38 segundos. A ver, que me centre. No me gusta especialmente el enviar al fondo. No es malo, pero no es... Espérate. No es bueno. A ver cómo lo valora esto. Dame una pista. Joder, la pone muy alta. 3,5 le da. Le da un 3,5. ¿Le daréis un 3,5 a esto? Lo voy a picar porque me lo ha dicho Aetherhub. Yo iba a picar el Camino a Fuego Tuskeri, que le da un 3. Dicen que me parezco a este. A lo mejor no es nuestra foto más parecida, ¿no? Ah, espera. Aquí sí nos parecemos un poco más. Un poco más. La Casa Azul. Me quiere sonar el nombre de la Casa Azul, pero muy de lejos me suena, ¿eh? Muy de lejos. A ver, ¿qué dice el juego? Joder, qué mal jugador de Magic soy. +1, Master y Prisa, y le da buena nota a la runa. Voy a cerrar eso, que me despista un montón. Es que el elfo tampoco es una maravilla, el berserker elfo este. Y esto es un cantrip. Ah, está bien la runa esa. Padre Paolo 3.0, en el blanco de los ojos nos parecemos. Adela dice que no me parezco tanto, pero que no lo conozcas. Fue mítico lo de Amo a Laura. Claro, eso es su canción buena. Pues prefiero no ir las malas. Fue hecho como campaña de marketing por el de la Casa Azul. En una época en la que la gente aún veía la televisión. Porque yo eso creo que lo he visto en la televisión. Mira, dos de estos seguidos han salido. Se va a montar alguien aquí, ¿no? Verde azul, que flipas. De momento estamos yendo a negro-rojo. No hay razón para cambiar de color porque... A ver, han salido dos de estos seguidos. Morit, ente de la escarcha. Voy a picar fiel de coma. Me gusta esta carta, ¿eh? Ah, por cierto. Vamos a intentar ir un poco a berserkers para aprovechar esto. Si es posible, ¿no? Rizonth, seguro que no he oído esa canción.
Yo aquí en mi casa solamente escucho Iron Maiden y no creo que se parezca mucho, ¿verdad? Y a veces escucho a Richie Hawtin. Es lo que más se escucha en mi casa. Si vienes a mi casa, en estos cascos, el 99% del tiempo está sonando Iron Maiden o Richie Hawtin. Ya sé que hay mucha diferencia en estilo musical entre ambos artistas, por llamarlo de alguna manera. Esta carta es buenísima. Es buenísima, pero ¿merece la pena intentar forzar azul negro? Es que es demasiado buena para dejarla pasar. Es que picaría la montaña. A picar el Narfi este. Hazás y Hanzo también escucha rock, pero conoce la casa azul. Por tu pareja, claro. Si tu pare mi pareja también escucha solo rock, pues también, claro. Al final, no conozco la casa azul. Dickinson Power, ahí está Holy Stick. Soy un heavy de la escuela antigua, sí, de la old school. Se te notan las greñas, dice Acoce. Picaríamos la discípula, pero podemos estar abiertos, ¿eh? Podemos cambiar a color azul o splashear azul por este bicho. Es que este bicho es tocho. Aquí el pick es este, yo creo. Bueno, está entre el reanimador y este. Este es bueno, ¿eh? Y tiene sinergia con el fiel de coma. Claro que esto también tiene sinergia con el fiel de coma. Sea, el rojo. A ver, el rojo está bien, pero tampoco es obligatorio ahora mismo, ¿eh? Es que esta carta azul. Las criaturas nevadas y zombie ganan más uno más uno. Podríamos intentar forzar a nevar y meter azul. Bueno, de momento este pick. O sea, el negro, el color negro sí que está asegurado y este es un buen pick. Este también es buen pick. Pero esto es común y esto es infrecuente. Hay más posibilidades de que nos salgan más, ¿no? Ninguna carta decente. Esto me parece muy malo. Esto me parece muy malo. Es que ni una carta buena, ni la azul. Esto quizás es nevado. Voy a picar esto porque es nevado. Por si al final fuésemos azul con el Narfi. Aquí sí pillo la montaña nevada, yo creo, ¿eh? O el Draugr Nefasta. Que es zombie. Es zombie, ojo, ¿eh? Narfi con Draugr Nefasta de esta y tiras nevadillas. El Narfi es mal. ¿Cómo que el Narfi es malete? Que el Narfi es malete, dices si es pepazo. ¿Qué nota le da al juego? Ay, ya no puedo mirar. ¿Qué nota le da a Terhap? Este cantante sexual que nació después de los dolores. Hey, Gerru, bienvenido. Estrenando las cartas, acabo de llegar. Hubo 7-0, hubo 7-0 en el draft anterior. Hubo 7-0. Bueno, fue 7-1, pero yo ya sabéis que digo siempre 7-0. Así que fue 7-0 a todos los efectos. Esto es un Berserker. Aún estamos un poco abiertos. El Narfi tendrá de nota, tendrá un 4.0. Malete, malete. Es de las mejores infrecuentes en limitado, yo creo. Bueno, lo dejamos aquí como una posibilidad, ¿eh? Es cierto que es costoso en términos de mana nevado. Pero es que si tienes tres nevados, vuelve todos los turnos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he picado? Al bicho de Revers, el Berserker, el Berserker. Esta carta me gusta, ¿eh? Sabéis que los tesoros dan mana de cualquier color, ¿no? Y que si quiero splashear algo azul. ¿Sabéis qué sería brutal? Que la ficha de tesoro fuese un tesoro nevado. Regreso a las olas. No, regreso sobre las olas. No voy a picar dos de estos. No voy a llevar dos. Me estoy distrayendo un montón. Se me está pasando el tiempo volando. Aquí nada. Otro más de estos que no voy a jugar. No voy a jugar más de uno, yo creo. Se viene el mazo nevado, ¿eh? Esto es clérigo zombie, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya estoy viendo a los sacerdotes pegando. Grixis. Sí. Es que al final a lo mejor vamos a Grixis. Un pequeñito splash azul. First pick. O sea, Orvar. Siempre que lanzo un instantáneo conjuro que haga objetivo a mis permanentes, creo una ficha que es una copia de esos permanentes. Y si me lo descartan de la mano, creo una copia de un permanente objetivo. Sea, no miro el resto del sobre. No hace falta mirar. Encima es una mítica. O sea, solamente por razones de colección ya tienes razones para picarlo, ¿vale? Porque los drafts de este tipo de juegos no solamente son para ganar, son para ganar cartas, para no tener que meter dinero en el juego. El problema es, ¿y qué le metemos? O sea, es decir, ¿qué instantáneo y conjuro podemos tener que le dé algo?
Esto es un conjuro, sí. Pero es un conjuro bastante malo para ponérselo a una criatura tuya. Con verde está mucho mejor. Ahora veremos qué pasa, ¿eh? Es metamorfo, por cierto. Por tanto, es zombie. Y no es nevado, ¿no, Orvar? No, no es nevado. Mira, mira, mira. Mira cuánta crema blanca negra. Mucha crema blanca negra. Este sobre, ¿cómo puede ser tan malo? Aquí el pique es este, ¿eh? Si vamos al final Grixis, vamos a ir a Grixis. Ya sabéis que casi nunca me veis a mí hacer tricolor en un draft, pero lo vais a ver esta vez, me parece. El que pone dos criaturas Berserker 2-1 hace objetivo. ¿A quién hace objetivo? El barrar no es malo, ¿eh? Y Trex, muchísimas gracias por esa raid. Se agradece un montonazo. Y bienvenidos todos los que vengáis de parte de Itrex. Muy buenas, Itrex, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos aquí jugando draft de Kaldheim. Hemos hecho 7-1 en el anterior. Yo siempre digo 7-0. Pero por ser tú, voy a decir 7-1. Voy a ser sincero. No miro el sobre, ¿eh? Yo generalmente pico una carta y luego miro el resto del sobre. Y... Azuk, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, primero de muchos meses espero. Todas las suscripciones hechas en directo se llevan de regalo un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias. Aquí la cosa, yo creo que el sacerdote tampoco está tan mal, pero ya tenemos uno. Vamos a intentar montar algo nevado, si es posible. Pero envenenar la copa está guay. Esta carta también es buena, lógicamente, ya lo hemos visto antes, pero que requiere doble blanco, así que es implanteable. El caminante de Nevinas es bueno. Porque es Berserker, pero... O sea, no voy a dejar pasar un removal. Un removal que además te adivina dos, si lo has profetizado. El 5-4. No, no me lo había planteado, el 5-4, pero yo recomendaría a todos que el tema de las criaturas grandes, sobre todo si son comunes, no las prioricéis nunca. Ya habrá tiempo de encontrarlas más adelante. Esta que hacía, mueres 4 cartas y hace reanimate. Y cuesta 6 y girarlo. Uf, es mucho mana. Por cierto, encadenar al monstruo... No lo he visto jugar todavía, ni una sola vez que me pareciese bueno. Ni una sola vez todavía que me pareciese realmente bueno. Y lo mismo pasa con esto, con COVID forma, lo mismo. Yo aquí picaría el fiel de coma que me gusta, pero vamos a picar la tierra. Estas tierras deberían ser o nevadas o que diesen maná de los dos colores, algo. Sí, por eso, en las partidas que es una tierra que no va a molestar. Bueno, solamente que entra girado un turno, el turno que la juegas. Pero es cierto, en esas partidas que se alargan dan partidas esas cartas, ¿no? Ah, clérigo elfo, qué caca. Runa. Runa de toque. ¿Es de toque mortal? Sí. No tiene mucho sentido la runa de toque mortal. Pff, vaya caca. Esto es instantáneo y hace objetivo a mis criaturas. Lo digo por el tema Orvar. Vamos a picar esto, dones demoníacos. Es un buen momento. ¿Nunca juegas verde? Casi siempre juego verde realmente en esta colección. De hecho, mi primer 7-0, el jueves pasado jugamos aquí el primer draft y hice una verde roja y ganamos. Hicimos 7-0 o 7-1, no sé qué hicimos. Sí, los dones demoníacos va a ser la carta aquí a picar, yo creo. Por tema de Orvar nada más, ¿eh? Realmente. Vale, criatura nevada, zombie. Pero es que sigue siendo mejor la segadora de la venganza. Tenemos dos tierras nevadas nada más. Yo creo que el splash azul por un Narfi y un Orvar creo que está justificado, ¿no? Sí, fue 7-0, colegillo, ahí me has pillado. Los mazos de elfos son muy buenos si les dejas jugar y te llenan la mesa de elfos, te arrollan, claro. Pero tienen debilidades, lógicamente. A ver, no he mirado la curva de mana todavía. Tiene mucho sentido este bicho en este mazo. Lo malo es que es clérigo elfo. Al final, esta carta va a ser la peor del mazo. A lo mejor podríamos quitar el rojo, ¿eh? Ojo el rojo. Ojo con el rojo, que no tenemos nada rojo que sea bueno. Esto es bueno en este mazo porque tenemos cosas de reanimar del cementerio.
tenemos sinergias con el cementerio. Lo mismo se nos cae el rojo del mazo, porque en un principio parecía que era una buena apuesta por first pick, first pack, una rara roja negra, y fuimos al rojo, pero está muy tímido el rojo. Es que no salió ni una carta roja buena. No nos ha salido... Bueno, sí, salió una chispa, pero no sé qué pick fue que la dejamos pasar, ¿no? Ah, el Yeti. Es verdad, el Yeti va para adentro. Gracias por recordármelo. Obviamente aquí voy a picar la que sin duda es la mejor carta de la colección, que es esta. Mira, dio la vuelta. La turba de Agis dio la vuelta. Ah, tenemos ya dos fiel de coma. Ah, no me di cuenta. Estaría guay el equipo que da a volar con esto. Este bicho con el equipo que da a volar mola mucho. Dos seguidos han venido. Tres de estos es exagerado, ¿no? Lo voy a picar igualmente. Voy a picar la mejor carta de la colección. Éxito destructivo. Y Dark Rider LOL, gracias por ese follow. Bienvenido. ¿Tenemos algo de sinergia con ganar vidas? No, ¿verdad? Venga, pues último sobre. Dame una buena rara. A ver, la rara esta no es una bomba. No es una bomba, pero no es nada mala. No, la runa negra la dejé pasar, creo. Nah. Y bueno, Zaren Ventusi, ya 2 meses. Me alegro un montón de que hayas repetido. Gracias por esa suscripción. Tienes un cofre de Streamluts de regalo en tu cuenta de Streamluts, pero como veo que no tienes cuenta de Streamluts, me pondré luego en contacto contigo para dártelo. A ver, dice, gracias por tus recomendaciones de mazos. Gracias a ti llevo 3 temporadas seguidas en Mítico Rakdos Forever. Enhorabuena. Pues, joder, qué máquina. Y eso gracias a mis mazos. Bueno, mis mazos, los mazos de la comunidad que yo simplemente intento mostraros y recopilar, lógicamente. Juve pregunta que cuál es el equilibrio recomendado para un draft. Te lo puedo resumir. Más o menos, more or less, 17 tierras. Todo esto es modificable. Y aquí hay otro Narfi. Si nadie va azul-negro, pico este Narfi. Y ya solamente picamos tierras nevadas. 17 tierras. 15 criaturas. Y 8 hechizos variados. Entre los cuales recomendaría, de esos 8 hechizos variados, pues 3 o por lo menos 4 removal, ¿vale? 4 anticriaturas, quiero decir. 1 o 2 trucos de combate que puedan dopar una criatura tuya, +2/+2, que dañar primero, yo que sé, cosas de ese estilo. Y un par de cartas más que puedas tener buenas. Pero eso es una buena proporción. 17 tierras, 15 criaturas y 8 hechizos variados, más o menos. Gracias, Adri. Zaren Ventusi, el verde food, genial. O sea, tú eres fan de Rakdos, pero el verde, pero el, la mono green food también es un pepino de mazo, claro. Nos va a quedar un mazo muy guapo y creo que al final voy a quitar el rojo, ¿eh? ¿Tenemos removal? Es que el problema quizás que nos faltan tierras nevadas. No tenemos casi removal y no tenemos cosas que hagan objetivo. Este sobre es muy malo para nosotros. Podría picar el chafar, pero es que el rojo está a punto de caerse del mazo, ¿eh? Nada, voy a picar el chafar porque... El chafar es bueno, es que tenemos poco removal. Ah, no se va a caer el rojo por ese... ¡Ey! Tierra nevada, voy a picar tierras nevadas, ya creo. O sea, a ver, aquí no hay ninguna carta que sea suficientemente buena. Ni una. Esto es jugable... Nah, esto es malo, ¿eh? Titán cobarde. Dices, ah, por 4 es un 4-4 y luego no. Y luego ya tal. Va a picar a tierra nevada. Tenemos solo 2 tierras nevadas. Va a ser difícil usar el Narfi. Pero mi plan en estos últimos picks va a ser intentar trincar 4 o 5 tierras nevadas y dejar un mazo bien preparadillo. No hay tierras nevadas, ¿eh? La gente las está picando. El bicho negro que reanima del cementerio. La tierra blanca roja. Que es malísima. No es que sea malísima, pero es la menos explotable, sobre todo en limitado. El Yeti no está mal, pero ya tenemos uno. Este bicho reanima. Ya tenemos uno también de estos que vuela. Es que este bicho es bueno.
Bueno, no reanima, te lo pone en la mano, pero es ventaja de cartas, ¿no? Tierra nevada. Joder, están... ¿Cómo se nota que en el último sobre la gente pica todas las tierras nevadas y no quedan? En este mazo que tenemos tres fiel de coma, enviar al fondo es buenísimo. Y también va a ser buenísimo el regreso de las olas. A lo mejor el rojo se cae, ¿eh? Mira, la runa de toque mortal. El problema al final en este mazo es que no tenemos instantáneos ni conjuros que hagan objetivo a nuestras criaturas. Ni uno, ¿eh? Sí, tenemos uno, unos dones demoníacos y punto. Y lo de los berserkers se ha caído totalmente. La runa. Voy a picar la runa para ciclarla. A ver qué dice Aetherhub. La runa, la pone en un 3. A ver, me gusta mucho el equipo que da volar. Sobre todo en este mazo. El equipo que da volar en este mazo puede ser realmente muy interesante. El sacerdote también está bien. Tenemos solo 3 tierras nevadas. El sacerdote... esto... Pero vamos a picar el Harl. El removal azul es que es muy malo. Es muy malo este removal azul. Es que es conjuro, es malísimo. Otra tierra reanimadora. ¡Ey! Esto en este mazo no está tan mal porque tenemos un par de runas. La roja y la negra. La tierra ya tenemos una. A lo mejor al final no jugamos el rojo, ¿eh? Y por una sola runa yo creo que no merece la pena. Pero bueno, vamos a picarlo. Bueno, ya está. Joder, vaya desastre de mazo me ha sacado al final. Al final solo tenemos 3 tierras nevadas. Bueno, pero aún así el bicho no es injugable, ¿eh? Tenemos bastantes zombies y criaturas nevadas. Ahora veremos, ahora lo valoramos mejor, ¿vale? Nada. Ya, voy a picar la infrecuente por razones de bóveda. Malditas tierras nevadas que al final la gente las ha picado todas. Nos han fastidiado, ¿eh? Vale, veamos. A ver. Puf, menudo cacao de mazo tenemos aquí montado al final. Al final el mazo no es bueno. El azul lo llevaríamos por el Cuervo del Augurio, que es una buena razón. Orvar, que es una razón mediocre en este mazo. Y el Yeti, que es nevado. Criatura nevada también es el Draur, que la Draur nefasta, que además también se dopa con el Narfi. El Narfi tiene unas probabilidades ínfimas de ser recuperado desde el cementerio en este mazo. Lo que voy a quitar es la turba de Agis. Mira, es una carta que se va a caer seguro del mazo. A ver, Rojoni, me proponen una cosa, ¿no? Me encanta esa frase de la bóveda. Es que queda guay, queda muy profesional, como si supiese lo que estoy haciendo. Vamos a ver. En el banquillo tenemos una criatura azul nevada. Venga, vale, la vamos a meter. Me has convencido. Al final, el Berserker este... No merece la pena, yo creo. El sacerdote. Tierras nevadas. Es que solo funciona con tierras nevadas. Creo que lo voy a quitar, el sacerdote. Yo quiero dejar la corona rúnica. Es cara de equipar, pero... Y las dos runas. Y podemos dejar los tres colores, ¿vale? Vamos a jugar los tres colores. Ojo, que tenemos también una Tergrid. O sea, una Tergrid... No está mal el mazo, ¿eh? Sí, Rojone, y tienes razón. Parece que hay que priorizar las tierras en los dos primeros sobres, porque en el tercer sobre no queda ninguna. La gente las pica todas. Vale, hay que quitar 4 cartas. Costes 2. Tenemos pocas criaturas de coste 1 y 2. ¿Eh? Voy a dejar el portasombras para esos primeros turnos. Voy a quitar un fiel de coma, que 3 son muchos. El adueñarse de los botines es candidato a caerse del mazo. Más que nada porque no cabe. Me gusta, pero no cabe.
Solamente tenemos un instantáneo que tiene sinergia con Orvar, que es... ¿dónde está? Bueno, los dos enviar al fondo, que no tendría sentido jugarlos. Ni el envenenar la copa, claro. No lo encuentro. Este, los dones demoníacos, el único instantáneo. El chafar tampoco tendría sentido. Hay que quitar dos cartas. Quizás podemos quitar el coste 6. O sea, el coste 6 es un poco malo. Vale, pues hay que quitar una carta. Ha salido... Podría haber sido muy bueno este draft, pero ha salido regular. A ver, también podría quitar la corona y las dos runas, pero es que me mola mucho la idea, de la corona y las dos runas. Me parece bastante interesante. Quitaría el halcón. El halcón... Es que tiene mucha sinergia en este mazo. Quitaría el portasombras, pero es que nos faltan drops de coste 1, ¿eh? No tenemos casi nada de coste 1 y 2, quiero decir. Nos faltan drops de coste 1 y 2. Quizás el portasombras o la segadora de la venganza. Esta tampoco es tan buena. ¿Criaturas, por cierto? 14 criaturas solamente. Venga, va. Voy a quitar el portasombras. Es la carta más floja, yo creo. De coste 4 quitaría la segadora de la venganza. Pero al final he quitado el bicho de coste 1 y ya está. Es que este bicho es bueno. Este bicho es bueno. Este es jugable, tal... Qué pena el Orvar, no lo vamos a poder explotar nada en este mazo. Lo hemos intentado, lo hemos forzado. Y ya digo, podríamos quitar el azul o podríamos quitar el rojo. Pero si quitamos el azul o quitamos el rojo, el mazo se queda a medias. Es que luego no nos han venido las tierras nevadas y las necesitábamos bastante. Así que nos han fallado bastantes cosas, ¿no? Bueno, venga, va. Vamos a jugar un par de partidillas a ver qué tal se nos da. Con nuestra Grixis nevada. No, nuestra Grixis no nevada, mejor dicho, ¿no? Va a ser casi imposible que le saquemos partido al mazo, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Se ha parado la música? ¿Se ha chafado la música? Es Twitch quien... O sea, la música no está yendo, pero porque... Es a Twitch, perdón, es el SOBS. Que no está poniendo la música, no sé por qué. Ah, ya está, ya volvió. No, ya se fue. Esta mano es buena. Nos falta el color rojo, pero tenemos azul y negro. O sea, la mano es un poco lenta. Es bastante lenta. Empezamos en el tercer turno y luego en el cuarto turno esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. No va la música. Ponerme música de fondo o algo. Bueno, voy a buscar yo la música por otro lado. No sé qué pasa. La voy a poner yo por otro lado la música. Parece que no, que se ha quedado como rayado el OBS. Espero que el stream no se corte. Eso es lo más importante. Ha sonado muy alto. A ver ahí. Ahí estamos bien, ¿no? Vale, nos falta el mana rojo, pero no tenemos cartas rojas, así que perfecto. Temón, dice Rojone. Mira, el rival sale blanco-negro igual que nosotros y luego una montaña. El 6-6. Vale. Se ha vaciado ya la mano entera el rival. Este robo ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo porque no teníamos jugada de segundo turno. Y ahora sí. Joder, no es mala esta carta, ¿eh? Es que entra en el primer turno. Mana, trono de la muerte, vas. Y luego ya, a partir de ahí, le acabará dando ventaja a muy largo plazo, pero le acabará dando ventaja. Es un poco ineficiente gastar el tercer turno en el cuervo, pero bueno, es lo que hay. Lo digo por el maná, ¿no? Me estaba pensando si jugar la corona, robar carta extra. Aquí podríamos incluso bloquear. Vamos a no bloquear.
Este bicho es difícil de matar para nosotros porque el enviar al fondo no lo mata. Porque es conjuro y en nuestro turno no va a ser un 3-3, normalmente no. Venga, va, no sé qué está pensando. Se habrá quedado atascado en dos tierras y está ya lloriqueando. No sé si la música, si suena muy alta o muy baja, me avisáis, ¿eh? Que no estoy yo 100% seguro del tema. Vamos a atacar primero. Se ha quedado atascado. Este es interesante también. Lo digo porque tiene vínculo vital. Justo está metiéndonos un poquito de presión. Pues no le dio ni... Tiene cero criaturas en el cementerio de momento. Vale, tercera tierra ya tiene. Ha perdido un turno entero. Yo creo que la corona se la vamos a poner al cuervo con la runa roja, la de la que da prisa. Es un turno entero perdido en esto. No sé si bloquear. No voy a bloquear este turno, pero entramos ya en un juego peligroso de carrera de vidas. Hemos bajado a 13 ya muy pronto. Mira, él tiene también el de vínculo vital, se lo vamos a matar. Cuando podamos, claro. Y Marto, muchas gracias Marto GR por esos 2 meses ya de suscripción. Se agradecen un montonazo. Te dejo un cofre de Streamloots en tu cuenta. Que ya tienes ahí de Streamloots de la colección básica. Muchísimas gracias. Ah, bueno, espérate, claro. Era el de toque mortal el que había que poner. Que no da el +1/+0. El +1/+0 solamente se lo da a la criatura, no al equipo. Ha hecho una pequeña tontería. He hecho una pequeña tontería de la que no me había dado cuenta. A ver, él pega 3 y 3, 6. Nos bajaría a 7. Nosotros pegamos 8. Espérate, pero si equipamos la corona rúnica a este bicho el siguiente turno, sí le da prisa. O sea, no está tan mal pensado. R. Salas, gracias por el follow. Bienvenido. 5 y 3, 8. Lo dejamos a 9. Siguiente turno pegamos otros 8. Tenemos un removal para matar su posible bicho. Y le metemos prisa al fiel de coma. Y Marto GR canjea la carta de regalas un cofre de Streamloots de la colección básica a Nai, Leiki y otro a ti. Pues mira, Marto, ya lo tienes ahí. Tu cofre de Streamloots, enhorabuena. Suerte con él. Y le vamos a regalar otro a Nai, Leiki. Que también lo tiene. No sé si Nai, Leiki está por aquí esta noche. Claro, que también gana 3 vidas y sube a 12. Pegamos 5 y 3, 8. 5 y 3, 8 y 3, 11 pegamos nosotros. No lo matamos. No lo matamos tampoco nosotros. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora, ¿eh? Pero, como digo, tenemos buena jugada. Jugamos el fiel de coma, le metemos la corona que le da prisa, puede atacar. Y jugamos el enviar al fondo, que no podemos jugar porque no tenemos criatura en el cementerio, no he dicho nada. O sea que un poco todo mi plan... Vale. La jugada la vamos a hacer igualmente. A ver si se gira o no se gira para jugar algo. Esa es la clave. Ahí está, vale, perfecto. Ahora, oh. ¡Ey, pico lanza! Con la carta de tú lo que quieres es que me coma el tigre. Ahora ya sí que tenemos que bloquear nosotros también, ¿eh? Yo creo que voy a seguir atacando con todo. ¿Por qué no hacemos el enviar al fondo al fiel de coma? Que él no se lo espera. Se quedan 6. Nosotros subimos de nuevo. 3 cartas al cementerio. Jugamos pantano. Enviar al fondo al fiel de coma. Exiliando esto.
Y al final sí que ha sido buena idea meterle a la corona rúnica la runa de velocidad, porque en las escrituras que jugamos a partir de ahora las equipamos y tienen prisa. Así que cuando antes dije, ay, me he equivocado, debería haber puesto toque mortal. No. Es mejor poner la runa de prisa. Es más, con la corona rúnica puedes elegir lo que más te convenga, o la runa roja o la runa negra. Está bien. Buenas noches, Picolanza, bienvenido. ¿Qué tal? Y dice, a ver, mensaje anónimo. ¿Los tesoros no crean color nevado? Dice cualquier. Sí, hay una carta que crea fichas nevadas, que dan mana nevado, que es el... Hay un troll legendario, infrecuente, que cuesta 3, que es rojo-verde. ¿Sabéis cuál digo, no? Ese crea fichas nevadas. Joder, la de tierras que hemos robado en esta partida, ¿eh? La verdad es que el Orbar no hace nada en este mazo. Todo tierras. Creo que representamos daño letal, ¿no? Haga lo que haga. No, puede tener un removal, matarnos uno de los tres bichos, es cierto. De hecho, si nos mata algo, supongo que nos mataría el Orbar. A atacar con todo y ya está. Me preocupa que me mate la reclutadora, porque es una carta que podríamos usar para reanimar criaturas del cementerio. ¿Veis? Sabía que tenía la chispa. Pero bueno, tenemos un reanimador aquí que podemos usar. Lo dejamos a 3, pero bueno, el cuervo es letal el siguiente turno. Y reanimamos bicho ahora. Por cierto, le quedan 14 cartas en el mazo. Le ha dequeado esto ya 7 u 8 cartas. Se ha quedado atascado en 3 tierras, muchos turnos. Qué mala suerte, ¿eh? A lo mejor no habríamos ganado si no se hubiese quedado atascado. Se ha quedado con 4 cartas en mano, pero ojo, que nosotros hemos robado un montón de tierras. Muchísimas, de hecho. ¿Qué bicho recuperamos del cementerio? Supongo que es la reclutadora, ¿no? Espérate, que aquí hay más bichos. Nah, pero la reclutadora está bien recuperada. Tenemos 12 vidas. Nah, todavía pensé que a lo mejor tenía algo y tal, y que no ganábamos este turno. Darkmaker dice, para mí Egon es mala en draft, tendrías que tener mucho reanimador. Estoy de acuerdo, el Egon es el 6-6, bueno, me ganaron ayer una partida con él, pero tuvo mucha suerte y yo tomé una mala decisión en un momento de la partida y le di la posibilidad de ganarme. Pero sí, yo también estoy de acuerdo en que no es muy bueno el limitado, y en construido tampoco es muy bueno. No es como un Regisaurio Pútrido. El Regisaurio Pútrido era un 7-6x3 que te hacía descartar carta en mano. Si no tenías carta en mano, no pasaba nada. En cambio este, si no tienes cartas en el cementerio, y dos cartas en el cementerio tan pronto en la partida, es difícil tenerlas, se muere. Y Azuk, con la carta de Gadwick, el machito, dice GG, efectivamente, ¿no? Por cierto, ¿quién está del Team Magiblock TK esta noche? Porque antes la raid nos la hizo... Ah, vale. ¿Cuántas montañas lleva este mazo? Es que no creo que llevará 3 montañas. Este mazo lleva 3 montañas. O 4. Ahora lo podemos mirar aquí. El mazo lleva 4 montañas, ¿vale? Pues mi mano son 3 montañas y 4 cartas de otros colores. Está rotísimo el juego. Últimamente no sé qué le pasa al Shuffler, pero llevamos toda la noche así, con manos súper raras. Vale, esta mano es bastante más jugable. Nos la vamos a quedar. Y... como no tenemos mana azul, me voy a quitar el bicho azul. Y lo demás me lo quedo. A ver si... luego, seguro que sale mana azul la siguiente, ¿no? La cosa está fatal. ¡Ey, Nachelka, muy buenas! Pero llevamos así toda la noche, ¿eh? Toda la noche en plan de 3 llanuras, 4 cartas negras. Así toda la noche. Y ayer también igual. Pero es que esto antes en el Magic Arena no estaba tan fuerte. O sea, no era tan repetitivo, tan constante. Nachelka dice que también le pasa lo mismo. Estamos gafados. Mira, el rival 2 llanuras.
Bueno, no está mal, hemos robado un bicho de coste 3. No tenemos mana nevado. Es mejor este ahora. Y este lo guardamos para más adelante. Buenas, Iguartek. ¿Qué tal? Bienvenido, Yugartek. Ahí está, bien dicho. Oh, se ha quedado... ¿Pero qué está pasando? Es que eso no es normal. Es que se está atascando todo el mundo todo el rato. Es que en la partida anterior nuestro rival también se atascó. Y nosotros... O nos atascó. Qué cruel. ¡Oh, el Orvar! ¡No! Se nos han ido tres cartas. Se nos han ido tres cartas buenísimas. Orvar. Envenenar la copa y corona rúnica. Madre mía, cómo ha dolido. Madre mía. Y él ha perdido otro veredicto de hierro y un martillo enano. Vale, es una roja blanca, una borosa agresiva. Se va a rendir ya entonces, parece, ¿no? Sí, póker de tierras, póker de montañas. Las cuatro montañas nos han salido. Está un poco como de chiste el juego últimamente. Pero tanto para mí como para él. Fijaos que se ha quedado atascado en dos llanuras. Pero él no ha hecho mulligan, ¿no? Él se quedó otra llanura más. Esto ya mola. Me estoy preguntando si hago esto para tenerlo para después, más adelante o no. Me lo voy a guardar. Lo digo para hinchar esto y aprovechar el ataque, ¿no? Hacer más daño, ¿no? Es un poco la duda. Podría haber profetizado el chafar. Pero es que quiero hacer luego más daño. Y, o sea... Pobrecito. Si él jugase un bicho, lo mato con el enviar al fondo y profetizo estas dos, por ejemplo. Tenemos bicho en el cementerio, ¿no? Sí. Mira cómo profetizo, papá. Mira cómo profetizo, papá. Toma, pimba. Te pego de 6 con mi bicho de coste 2, que pega de 6. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues va bien el draft. El primer draft hemos hecho 7-1. Y en este draft, pues vamos 1-0. Y esta partida es posible que también que la ganemos. Ahora veremos. Ahora veremos porque... Se puede profetizar cuando tú quieras. O sea, es decir, durante tu turno puedes profetizar cuando tú quieras. Fijaos qué manos sin mana azul, ¿eh? Hemos hecho mulligan. Le queda... O sea, a ver, si el rival ahora empieza a jugar cosas, puede que nos dé la vuelta a la partida, ¿eh? Lo vamos a matar con el enviar al fondo. Me guardo el chafar. Y Tabu Charles, gracias por ese follow, bienvenido. Ah, bueno, espérate, que tiene prisa con esto. Hay que chafarlo, hay que chafarlo. Hay que chafarlo, que tiene prisa con el... Es que está... Ya lo... Venga, hombre, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Déjame jugarlo. Me hizo mi jugada, efectivamente, Bulhiki, la jugada que hice yo antes. Que Auka pregunta... Tengo una duda, ese 7-0, si te llegan a matar antes, pues se acabó. Si pierdes tres partidas, se acabó el draft para ti. Esto tiene prisa. Y vuela. Y tenemos un anticriaturas en mano. O sea que si no lo mata, ganamos la partida en dos ataques. O sea, es decir, tú pagas 1500 gemas o 10.000 de oro. Uf, madre mía, ¿eh? Por jugar un draft. Y encima, espérate. Gana dos vidas cada turno y nosotros pegamos de dos. La peor rara de la colección, he dicho antes. Nos ha anulado la segadora.
Dice Rojoni que ese artefacto es muy bueno. No, lo que no es muy bueno es lo que me está pasando a mí en esta partida. ¿No tiene runas? ¿No ha picado runa? Ah, solo lleva una en el mazo. Solo llevaba una runa roja. Ya no lo matas, dice Rojoni. Ya no puedo ganar la partida, según Rojoni. ¿Cuántos manas azules llevamos? No lo sé. Unos pocos. Y si lo dejamos ahí. Menos mal que no ha equipado, ¿eh? No sé cuánto mana azul llevamos, lo vamos a mirar, espérate, si lo podemos mirar aquí. Azul llevamos 3, 4, 5, 6. 6 tierras azules. Es que tampoco llevamos muchas, es cierto. Pabloski 30, 3 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Gracias a ti volví a jugar a Magic y tengo un vicio increíble. Eres un gran streamer, muchísimas gracias Pabloski. Como agradecimiento por esa sub en directo, te regalo un cofre de stream, los de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Mucha suerte con él, muchas gracias por la sub. Ahora ha subido a 5 y va a subir a 7, así que nos va a costar un turno más matarlo. Pero como ya tenemos el Jedi también, que es hace imbloqueable pagando mana nevado, ojo. No tenemos tierra nevada. Uf, el martillo enano ahora. Menos mal que vuelan las dos, ¿eh? Menos mal que las dos vuelan y el tercero es imbloqueable. Buenas noches, Naoki-kun. ¿Qué tal? Bienvenido. Ahí está la tierra nevada. Azul. Vale. Somos letales. Sí o sí el siguiente turno, porque tenemos dos voladoras y un bicho imbloqueable. Él va a subir a 4 de vida, pero pegamos 8. No tiene vínculo letal, ¿no? No. Madre mía, la que tiene montada, ¿eh? Al final, tenía un mazo muy chulo el rival. De equipos, tiene un mazo de equipo. Mazo, bueno, un aboros de equipos. Venga, a ver qué tienes. No juega la Tergrid, pero no sé si jugarla como bicho. O jugar esto. Se destruye su propio artefacto para ganar 4 vidas y aún así se queda a 0. Estamos hechos unos machines de la muerte. Ah, Platino 3, vamos camino de mítico. Muy fácil este mes, ¿eh? No sé qué win rate llevo, ya digo, en Kaldheim. Mañana lo podemos mirar. Pero tiene que estar en el 70 o 75%. Es que estoy ganando prácticamente todo. O sea, lo peor que he hecho ha sido un 4-3. De 4-3 para arriba. 4-3, 5-3. Sí, y luego ya 7. O sea, de hecho han sido 7 casi todo. Ultra Fénix dice easy wins. ¿Cómo vamos, por cierto? Este draft lo vamos a terminar. Bueno, por cierto, mañana no. Lo terminé ya por mi cuenta yo. Mañana tenemos torneo, ¿vale? Mañana tenemos torneo de histórico de vástagos. Así que estáis todos invitados a disfrutarlo y a participar en él si sois vástagos, ¿no? Y otra cosa más. El viernes 12 de febrero voy a estar en directo aquí. Un evento súper especial con bandas de rock. Y vamos a... con bandas de rock famosas, quiero decir. Y vamos a sortear entradas para conciertos de Amon Amarth en España. Vamos a sortear 6 cajas de Kaldheim, 6 cajas de 36 sobres físicas, quiero decir, no son de Magic Arena, 6 cajas de Kaldheim, 36 sobres en cada una de ellas en ese evento. Y además vamos a sortear cartas firmadas por los grupos que han hecho a Kaldheim. El mismo día del directo haremos los sorteos. O sea, participar será durante el directo. Creo que hay 2 cajas que se van a sortear a través de Twitter. Entrad en mi Twitter, ¿vale? O en mi Facebook, ¿vale? En cualquiera de las dos redes sociales y podréis ver dónde se sortean las 2 primeras cajas. Y luego las 4 principales cajas se sortearán en el stream, en directo. No, para todo el mundo. Las cajas a todo el mundo. Las enviamos a cualquier parte del mundo.
no solo para España. Solo para España son los dos conciertos de Amon Amarth. O sea, es decir, perdón, se sortean dos entradas para un concierto de Amon Amarth en España, ¿vale? Eso sí, es en España, el concierto, porque el concierto es en España, ahí ya no podemos hacer nada. Pero las cajas se sortean para todo el mundo. Es que es verdad que siempre, casi todos los sorteos que se hacen, ¿verdad?, a nivel mundial son, solo para España. Y es que es un problema, porque enviar cosas de Europa hasta América, joder, pues hay muchos problemas de aranceles, cuesta mucho dinero, problemas logísticos, y mucha gente no puede hacer sorteos de esa manera. Pero mira, en esta situación, como lo hemos hecho en colaboración con Wizards of the Coast, Wizards of the Coast ha hablado con Wizards of the Coast Latam, con el Magic de Latinoamérica, y las cajas las van a enviar desde donde sea. Si es un premio para España, las envían desde España o desde donde sea. Creo que en España no hay oficinas, creo que están en Londres. Bueno, desde Europa a Europa. Si estáis en América Latina, Sudamérica o Centroamérica, la envían desde, no sé desde dónde estará la oficina central de Magic en América, en México o en Argentina, no sé dónde está. Y si estáis en Estados Unidos o en Canadá, también llega, ¿eh? O sea, os lo enviaría Wizards of the Coast, la sede oficial, supongo, no sé. Bueno, ya lo iremos viendo. Ahora, de momento, ha sido una noche increíble. Hemos hecho 7-1 y ahora íbamos 2-0, un mazo súper guapo. Y le vamos a hacer una pedazo de raid gigante a John Mankier. Quedaos todos con él, que está jugando Magic Arena ahora mismo y le va a hacer mucha ilusión que os paséis por allí. Así que nada, mañana nos vemos en el torneo. Muchas gracias a todos por estar aquí y, como siempre, hasta luego.